Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 86. Un programa en el que no vamos a disfrutar de la compañía de la basura lazarina, por fortuna, pues está tocando los bongos o algo así, no sé dónde está, pero vamos, está fuera. Pero para sustituirle hemos traído a Don Brunito. ¿Qué tal estás? Muy bien, ahí tenía ganas de darle de cera a Lázaro, pero bueno, ya será otra vecita. Ah, bueno, se la puede dar aunque no esté, ¿eh? Yo lo hago. Estando o no estando, da lo mismo, tío. Ah, bueno, muy ilusionado por estar con vosotros después de casi, bueno, más de medio año. ¿Qué Sí, tal? ha llovido, pero bueno. Y también dime, dime. Te veo más gordo, Sergio, me alegro. Por... Bueno, entiendo que es de coña, entonces no me afecta. Entiendo que es de coña. Lo has dicho en serio, ¿eh? Te reto a duelo. Veo que has ganado 50 gramos desde que nos vimos la última vez. Bien, eso me congratula mucho. Y don Carlos Torres, el crack de los rankings, que está, ojo, ha desbancado a Aureal. Y eso ya es decir, vaya arrase de mierda y de purria que nos dejaste la última vez. O sea, que espero que repitas, ¿no? ¿Vas a repetir? Lo malo gusta, lo malo gusta, así que es la Sí, única sí. razón, yo creo. Que por cierto, te veo diferente. Yo creo que te has cortado el pelo, has cambiado el look para intentar pasar, ¿no? Para No, acá. no, no, las No. vacaciones, me he peinado un poquito, el calor, me habré duchado y entonces tengo el pelito un poquito, pero no, no, en realidad sigo No. siendo No es el para mismo. intentar cambiar un poco de apariencia, de identidad y esas cosas después de la. No. Para Bueno, que no me reconozcan, ¿no? Vale. En fin. Oye, vamos con la. Ah, bueno, ¿te he hecho algo a ti, Aureal? No, A mí ¿no? no, a mí que me den por culo. Venga, ve directamente. Cada día menos educación. Ya el próximo programa lo va a presentar con gruñidos y Qué eso. Oh, madre fuerte, macho. mía. La Joder, confianza da esto. asco, ¿eh? Madre No, mía. no, qué fuerte tú, no te jodes. Ahora es la confianza, Sí, la confianza. Qué fuerte. Tengo la excusa de los gatos que me están mareando, Claro, pero bueno. sí. Sí. ¿Que me dejas así con la escaleta o te digo algo más? Te Sí, pregunto por qué tal favor, estás. ¿Cómo sí. estás, Aureal? Venga, háblame. ¿Cómo andas? Venga, sigue. Ahora te lo digo y tú me dices, mi puerta está abierta. No. Ya tenemos aquí el papel aprendido, ¿no? Joder, si varones que lo pregunta en serio, tío. Bueno, pues nada, gente por Sí. culo. Ahora. En fin, a la escaleta, a tomar por culo. Vamos a empezar, ya que tenemos a Don Brunito con Mega Drive 2 Mini. Consola que en un principio va a aparecer en Japón y Estados Unidos, porque de Europa, a no ser que me digáis algo, no se sabe todavía nada de nada, en un momento de este año con un listado que a Bruno no le hace demasiada gracia. Pero bueno, luego entraremos ahí en detalle. Luego hay que seguir con Tomb Raider, con una filtración que se ha producido y que, bueno, hablarían de el próximo Tomb Raider con modo cooperativo, uso de Unreal Engine 5 y demás historias. Y luego vamos con un tema bastante interesante que tiene que ver la disputa que últimamente están ahí teniendo entre Xbox y Sony. Unos que si la exclusividad de Call of Duty puede hacer daño a Sony porque puede hacer que vendan más Xbox y demás. Y luego Xbox responde con que Sony está realizando una especie de cláusula de bloqueo para los juegos de Game Pass. Luego vamos a hablar de ello. Siguiente tema. Retraso de Marvel Midnight Suns, que supongo que estará Aureal, estará fatal, ¿no? Estás ahí Sé que no duermo, confundido, sí. estará fatal. A mí también me interesaba, es decir. Y ojo, para compensar, rumores de un nuevo regre de del perdón, regreso de Alone in the Dark. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, una de mis sagas favoritas al principio, luego se fue a tomar por culo, como otras tantas, pero en un principio bien. Y vamos a terminar en el bloque de actualidad con vídeos de gameplays de juegos como Pokémon Escarlata y Púrpura, Glacier y Voyage. ¿Y cuál va a ser el solomillo? Top 10 juegos a los que hemos dedicado más horas en solitario, que luego lo matizaré. Pero bueno, antes de nada y como siempre, venga, don Aureal, ¿a qué has estado Venga. jugando últimamente? A ver, tus putos tres o cuatro juegos o sorpresa, ¿no? Últimamente estás de Sí, no, sorpresa, de ya misterio. la coñita ya te la he desactivado, ya Sí, no vas sí, a sí. poder hacerla. Bien, 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 bien. Me parece bien que te preocupes por eso, la verdad. Sí. A ver. Pues he estado jugando a, que lo tenía pendiente, ni siquiera lo había tanteado, a Bloodstained. Anda. Y no sé qué. Hay algo que a mi gusto le falta algo. Está bien, la música está bien, pero no sé si tienes tú la misma sensación de que intenta imitar demasiado a Symphony of the Night Pues claro. y al mismo tiempo le falta chispa en las animaciones, en el control,
Joder, es una puta mierda, ¿no? Básicamente. No, al contrario, precisamente porque intenta imitar a un juego que está tan alto. No sé, es una percepción personal quizás, pero creo que le falta algo. Pues, no sé si a ti te gustó o que... A ver, yo te digo, bueno, me te dice Control que te pregunte por la música, como siempre, la música bien, ¿no? O ni eso. Es bien, pero demasiado imitando Symphony of the Night también, como todo en este juego. Ya, ya. Yo, a ver, yo a este juego, a ver, evidentemente, comparado con Symphony of the Night, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Y a mí, yo hubiera preferido que hubiera sido 2D total, o como mucho sí. 2D como el Symphony of the Night. Es decir, con toques 3D, pero era básicamente 2D. Lo que pasa es que a mí sí que me pareció, dentro de lo que, a ver, dentro de este tipo de juegos, que hay como 200.000 últimamente, de lo que hacen últimamente es el de los que más me ha gustado dentro de un orden, dentro de un orden. Ahora, también te digo, yo sé que a Donkey Kong, por ejemplo, le da mucho asco y a Lázaro más todavía. Entonces, sí. No sé, existe, en este caso 3-1. Pero a mí sí me gustó. Me pareció un juego de, a ver, un juego de 7. Es decir, Castlevania Symphony of the Night para mí es un juego de 9.5 o 10. Para mí este es un juego pues, de 7. Es decir, bastante, bastante bueno. Pero, mi opinión. ¿Lo habéis jugado, Carlos, Brunito? No, a mí es que no me entró por los ojos, la verdad. O sea, desde una primera vez que vi los bocetos... Demasiado elaborado, ¿no? A ti te gusta más mierda de 2 píxeles y a tomar por culo, ¿no? No, pero le veo con poca alma al diseño. Sí. Veo como cosas que no pegan con otras. También lo que decís un poco de... Yo no sé si es tanto la animación, pero sí, los personajes se ven como muy superpuestos con respecto al fondo. A mí no sé, como que no me entro por los ojos. Ya, y como ya, tampoco ya. Soy un súper mega fan de los Castlevania clásicos, pues... Madre mía. Pues la verdad es que... Madre mía. En fin, Control dice que es un juego flash. Bueno, en fin, la misma mierda. Y a Carlos, como no aparece en peces, pues tampoco le gusta. ¿Bruno? A mí me gustó. Yo me lo... ¡Hombre! Me lo acabé en su día. Cuando con criterio. Me tuve que hacer una review, no me acuerdo para qué medio, y me lo acabé. Y yo le digo, habría un consejo que es cuando llega el tren, que se siente. Y ya está. Ah, pues muy o sea, tiene unos easter eggs por ahí loquísimos. Y me acuerdo, yo le eché un montón de horas, lo jugué en Xbox One y me acuerdo los encargos de la gente del pueblo que están todo el rato encargándote cosas y para allá y para... Y a mí me gustó mucho, ¿verdad? Me alegro. No soy fan de los Castlevania en 3D, que son los de PS2, que son una auténtica mierda. El de Nintendo 64 no sé, bueno. Pero... Hostia, pero, ¿lo has dicho de serio o qué? Vamos, yo le gustaría a los de PS2 tener la ambientación que tienen los de Nintendo 64. Hombre, alguien con cierto, joder, encantado de tenerte aquí. Soy de los pocos defensores de ese juego, macho. El Nintendo 64 tiene una ambientación cojonuda. La cámara era un infierno. El juego en sí, los exteriores eran una puta mierda. Pero a ver, un juego en el que arranca con un esqueleto gigante persiguiéndote, mira, macho. O sea, correcto. Y esqueletos en moto, ¿eh? Sí, esqueletos en moto, con casco de alemán. Y luego estaba el. tenía guiños a Noche de Miedo, estaba el Vincent, este que era el cazavampiros, que si no llegabas en un número determinado de horas a un cierto enfrentamiento, se convertía en vampiro. Y era un enemigo no, pero eso era por objetos. Eso sí le compraba demasiado. No, era por horas, porque por ejemplo a las 3 de la mañana había una vampira que se dedicaba a regar con sangre las rosas del jardín. No sé, tiene un montón de cosas de juego. Luego te ponía los de PS2 y parecía un juego de Ultimate de Amstrad, ¿sabes? Todo pasillos y toda pantalla negra y un pasillo. Un montón de personajes con miniñeques, pero los juegos eran un asco, tío. O sea, comparado con los otros. Y la gente se mete con el de Nintendo 64 y bueno, pues eso. Hombre, es que comparado con el Symphony of the Night, pues como que no. A ver, no se ha jodido todo en la vida si lo comparas con Symphony of the Night, pero tienes que comparar con los de Game Boy Advance, los tienes que comparar con un montón de cosas. Y este juego a mí me pareció bastante salado. Salado, no le calificaré yo así, pero muy bien, sí. Brunito. Me alegra hablar contigo de juegos, macho. Alguien que sabe. A ver, prosigo, Real, que estabas metiéndote con el Bloodstained este. Por cierto, ¿qué versión has probado? La de PS5. Vale, vale. Es que creo, yo le probé en. No, creo que en Play. Creo que la de Switch estaba bastante pocha, pero eso no lo sé, pues no la probé. Hay gente que se mete mucho con ella. Sí. En Switch tenía problemas de frame rate, pero no sé si los llegaron a arreglar y tal. Pero sí, ¿no? Ya. No sé. Vamos, a mí este juego me parece juego de 7 aproximadamente.
A mí me moló. Sí. Yo me la acabé, de hecho, o sea, me la disfruté. Así que, pero bueno, siguiente. Siguiente, pues instalé de PS5 Returnal. Adiós. Sí. Joder. Que ya me he puesto con él. No sé cómo leches voy a hacer para jugármelo del tirón. Para, suponiendo, aparte de las veces que me maten eso, porque yo no sé cuántas horas puede durar. No me veo aguantando tanto tiempo ahí pegado a la consola. Pero pues, a mí me parece una pasada. Me encanta la ambientación, me mola el tono que le dan a la historia. Gráficamente lo veo competente que te cagas. Sobre todo, hay que apreciar los detalles de cuando pasas a... Estás metiéndote en la nave y tienes momentos estás de primera persona y cosas así. Que no, la cosa no flojea, al contrario, que puedes apreciar todo el nivel de detalle que tiene. La música, que siempre lo tengo que decir, la música también me ha parecido una pasada. Así que no se me ocurre nada malo que decir de este juegazo. Sí, el género al que pertenece, que si no te gusta como a mí, pues ya la hemos liado. Eso sí, si no te mola la propuesta que tiene, sobre todo lo que te decía al principio, de tener que hacértelo del tirón y todo eso, pero vamos, que es uno de los poquitos exclusivos que tiene PS5 y que realmente merece la pena. Sí, es un exclusivo, yo creo que un poco impuesto, porque se podría hacer perfectamente PlayStation 4, vamos, perfectísimamente, pero vamos, me parece que es buenísimo. Es una pena que, lo he dicho mil veces, que sea de ese estilo, porque a mí no me mola mucho, pero vamos, yo mientras las primeras partidas que jugué me pareció sensacional, o sea, pero bueno, sí, de cojones. O sea, el control era maravilloso, o sea, me gustaba mucho. Lo único, el tema de los... Lo he hecho también muchas veces. Eso de que no haya escenarios fijos, que no... Que sean procedurales y tal. Yo supongo que tiene ventajas y tal, pero al fin y al cabo, que te cambien ahí cuatro cosas los enemigos y tal, me da igual. Yo creo que les hace perder a los juegos personalidad. O sea, y no me bajo de ese tren nunca. Sí, pero quizás han optado por eso, por el tema del bucle. Porque si tú estás harto de pasar por el mismo sitio para terminarte el juego, pues igual dices, pues lo dejo. Y ahí pues que te enganchan un poquito, que tampoco varían tanto los escenarios al generarse aleatoriamente. Pero bueno, este estudio ha pegado un subidón increíble, porque lo que hacía antes eran los smaps estos, que están muy bien. Ah, me gusta mucho, a mí Resogan me parece un jugazo, ¿eh? Pues absolutamente. Sí. Pero a nivel de despliegue de medios, aquí se nota, más sí. Nota muchísimo. Y deseando ver qué es lo siguiente que van a hacer, a ver cómo, por dónde tiran. Muy bien. Sí, siguiente, por cierto. Bueno, iba a preguntar, ¿qué os parecen a Carlos Bruno este tipo de juegos? ¿Los roguelikes? Tírale, Bruno. Yo es que no he jugado a este. Entonces, no, digo en general, a los roguelikes. ¿Te mola o no? No. Muy bien, pues Bruno, macho, es una fotocopia mía, A ver, esto está muy bien. Si quieres jugar juegos arcade, 10 minutos, ¿sabes? Bueno, pues me echo una partidita rápida de 10 minutillos y ya está. Pero a mí esto de estar ahí en un juego largo que se esté generando todo automáticamente me agobia mucho y sinceramente no sé. Entiendo que es una manera de llamar la atención con el juego y también les facilita hasta cierto punto el diseño a la hora de hacer un juego, porque bueno, haces diferentes modificaciones y que el juego lo vaya metiendo alegremente en cada partida, sí, en vez de que esté haciendo un mundo gigante de pe a pa. Pero a mí no es mi rollo, me ha pillado ya mayor esto. De hecho, Aurelal se puede acordar incluso de cuando estábamos en stream, que hubo reportajes sobre, pues eso, de este tipo de juegos desde el principio de los tiempos. Y que lo hacía, nunca me he hecho ni puta gracia. Me acuerdo con el juego este, el original, el Rogue este, que era, pues eso, más feo que pegarle a un padre. Y está todo el mundo emocionado. Y es que yo no me rollo, macho. Pues a mí me flipa, la verdad. O sea, es que hubiera apostado, tío, todo el dinero que tengo porque tuviera, vamos, tu género favorito. Después de los simuladores de peces, de mierda de esas o de... Tengo una categoría en Steam solo para los roguelikes, tío. O sea, me flipa. No solo me flipa, sino que los colecciono. Y este me gusta mucho, pero es verdad, una cosa que ha dicho Bruno es totalmente cierto. Una de las gracias de los roguelikes son las partidas frenéticas, cortas y demás. Y en este caso...
creo que la mezcla entre aventura y roguelike le sienta un poco regular al ritmo, porque al final las partidas se sienten muy largas. Creo que al principio no se podía guardar en mitad de la partida, pero correcto, eso creo que lo cambiaron, pero sí, no estoy seguro, pero fue una de las mayores quejas. Pero quitando ese punto, el del ritmo, a mí este juego me parece una pasada. Visualmente es un bullet hell que aunque recarga mucho la pantalla, está muy bien diseñado para que se sepa leer muy bien cuáles son los ataques, cuáles son los proyectiles tuyos, los de los enemigos. Estaría bueno. Y a mí el género de roguelike me gusta muchísimo, muchísimo, la verdad. Hay de todo, hay muy buenos ejemplos y malos ejemplos, ¿no? Pero a mí sí que me gusta la fórmula. Muy bien, di que sí, así me gusta, defendiendo ahí el pabellón gafapa, sí. Muy bien. Sí, bueno. A ver, siguiente, Aureal. O no hay siguiente, es que me tienes en vilo ahí, no sé cuántos tienes. Ay, sí. Siguiente, ya por fin me he puesto con A Plague Tale Innocence. Y esta cual, lo que me dijiste tú, o sea, me está chiflando. Me gusta mucho el planteamiento que tiene, la ambientación, la banda sonora, por supuesto, de Olivier este, que este es un maquinón de tío. Y los personajes me está... Llevo poquitos capítulos, la verdad, y súper bien. No, veo que Sam esfuerza mucho en cómo hacen los personajes, de el chaval, que es algo que no suele ocurrir en los juegos, que se porta como un niño de verdad. No, o sea, las reacciones que tiene, las expresiones que tiene, no... Sí, con mi gato. Aquí sí. Está, igualito. En fin, ¿qué tal, Brunito? Bien, ¿no? Sí. Tranquilamente, muy bien, así me gusta. Un poquito de lectura. Aquí entre amigos, tío. Sí, sí, sí. Sí. Es que me ponéis nervioso, soy tímido, entonces... Sí. Sí, en serio. Muy bien, a mí me pareció... Este tiene pinta de haberte encantado, Carlos. Este a ti te fascinó también, ¿no? A mí me mola, pero... O sea, artísticamente me parece impresionante. La narrativa está muy chula, la historia, lo que decía Aureal de los personajes, ¿no? Está muy bien construido y tal. Pero las mecánicas se me quedan un poquillo cortitas. Es un juego muy centrado en sigilo. Qué sinvergüenza. Y... Continúa, qué sinvergüenza. Es que todavía recuerdo el bosque de la mierda azul esa en el puto bosque, tío, lo único que hacía era pasear, tío, de una perspectiva cenital asquerosa, tío, que sinvergüenza. Ese es el de los zombies, tío. No sé ni lo que era. Puede comparar. Desde luego. No, pero es verdad que se me hizo un poco repetitivo. Cuando ya llevabas unas horitas, aunque es corto el juego, cuando ya llevas unas horitas, las mecánicas se te hacen un poco repetitivas. Pero es una pasada y además para venir un estudio indie, pues es increíble, la verdad. Uh-huh. O sea, demasiado bien hecho para ti, yo creo. En fin. Exactamente. Demasiado poco feo, ¿no? Sí, vaya tela. En fin, prosigue, Aureal. A ver qué tal la secuela, que la voy a coger con unas ganas locas cuando llegue. Además a Game Pass, directo. Día uno, sí. Este no ha conseguido, no ha conseguido. Este no se lo han bloqueado. Este no lo han bloqueado. Pues no tenían pasta suficiente, o han metido mal los otros. Joder. En fin. Está la cosa. Siguiente, o no siguiente. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo la ha cumplido? He estado probando PS Plus, sobre todo la retrocompatibilidad y bueno, un poco lo que me esperaba, siendo justos, los juegos de PS2, los tres que tiene, se ven mejor de lo que se veían en PS4, un poquito mejor, se puede jugar, pero hay cosas que no... Por ejemplo, tienen este Primal, que sí, es un juego... tiene un catálogo de no sé cuántos tienen, 8, 10 juegos, los que sean. Y meten un juego que específicamente da error de retrocompatibilidad, porque de los que he probado, es el que te sale una pantalla de aviso diciendo este juego se ve peor en PS5. ¿En serio? Sí, sí. Y lo tienen ahí, no lo retiran, ni lo arreglan, ni nada. Es que es de coña eso. Sí. ¿No? Sí, es que se la suda, básicamente. O sea, es sí, una despreocupación eso, esa total. Es la palabra, sí. Les da igual. O sea, no les preocupa lo más mínimo. Joder. No, ni me van a arreglar, ni van a meter más, ni van a meter menos, ni nada. No, ¿para qué? Y los de One, pues bueno, si has probado cualquier otra emulación, pues eso se te queda que, bueno, sí, si quieres jugar a Siphon Filter
y el par más que hay. Pues. Siempre sale ese iPhone Filter, tío. Es una cosa, macho. Yo, porque como si no hubiera probado, otro juego, tío. El Tekken no me apetecía jugarlo. Si no hubiera otro juego en Play, buenos, tío. Solo siempre sale el puto iPhone Filter, tío. Juego más sobrevalorado, en fin. Que no digo malo, digo sobrevalorado. Pero bueno, en fin. ¿Qué sigue? Y PS3. Joder, tío, madre mía. PS3 sí que no. Eso no hay por dónde cogerlo. Después de jugar, si le pones mucha voluntad, probé uno de Arkham y Rage y no me acuerdo, alguno más. Joder, lo de Rage no lo he probado, pero eso debe ser de coña, ¿no? Buah, eso es un desastre. Además, con la fase esta inicial que pasas de un laboratorio a un escenario abierto y eso no... Eso es un sin Dios. Y jugaba con cable, que mucha gente se queja de que juega por wifi y se ve incluso peor. Pues no me quiero imaginar. ¿En serio? Sí, sí. ¿Ha jugado con cable? Joder, yo juego con wifi, ¿verdad? Que yo intenté uno y dije, ¿pero para qué? Voy a poner no, es que te sangra los ojos, ¿eh? Con eso. Correcto. Así que... No, a mí muy me bien, muy bien la suscripción más cara. Muy bien, ¿eh? El valor añadido, sí. Yo es que eso no lo entiendo. Con el catálogo que tiene esta gente, macho, lo hayan descuidado tanto. Pero bueno, yo espero que vayan rectificando. Pero bueno, en fin. ¿Más o no? ¿Te ha cundido mucho ya? No, no. No. Solo añadir que tienes tu razón en eso del catálogo. Que, joder, a mí me motivaría pillarme la suscripción si me dicen, mira, tenemos juegos de PS3 exclusivos, vamos a meter bastantes y los vamos a meter que se vean bien. Uh-huh. Y vas a poder jugarlo, coño, entonces sí que me animaría, pero es que al contrario, es que lo hacen como para que no te suscribas, no pagues la suscripción más cara, que mira para que hagan el remake y te casquen 80 euros seguramente. Claro, sí. Hombre, es que eso es un debate, es que lo del remake, es que yo no te digo que es que quizás los valga, por así decirlo, o sea, desde el punto de vista de desarrollo y tal, pues lo vale, o sea, si tú no juegas el original. Lo que pasa es que, joder, macho, otra vez el mismo juego, 80 pavos, porque se vea mejor, un poco mejor, cuando el otro, el original, se veía que te cagas. Ay. Sí, de hecho, cuando salió el otro no costó tan caro. Cuando salió el original no era tan caro. O sea que... Lo siento, sí, es un poquito así, pero bueno. Ya, ¿no? Ahora ya sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, ahora, pues, cuidado. Descansa. No, si a mí eso me da igual. A ver, venga, Brunito, es que no tengo estómago todavía, tengo que hacerme un poco más para ver que Carlos me cuente su mierda. Entonces, ¿a qué se está jugando últimamente, Brunín? Yo, sí, una mezcla un poco ecléctica. Yo voy siempre con retraso, los juegos también. Me avisó un amigo de que estaba a 11 pavos, bueno, 10, pero yo pillé 11, el Tetris... ¿Cómo? O sea, que estaba 10 pavos y tú pagaste 11, ¿por qué crees? No, porque lo pillé 2 días después y ya había subido en Amazon 11 pavos. El Puyo Puyo Tetris 2 este. Buenísimo. De PS5, que no me entero de nada, ¿sabes? La historia. No, o sea, la historia. Ah, bueno, la historia. Es un montón de gente haciendo... puta mierda es este tal. Pero bueno, al menos como me gusta el Tetris, pues bueno, me pongo a jugar y el otro día me tiré hasta las 2 de la mañana jugando. Has dicho que te gusta el Tetris y el Puyo Puyo no. El problema del Puyo Puyo es que la máquina es imbécil. Entonces es bastante fácil ganarla siempre. De hecho, cuando hay duelos de Tetris y Puyo Puyo ya sé que voy a ganar. Pues la máquina es idiota y aparte de que tiene que hacer una cantidad, está descompensada, tiene que hacer una cantidad de combos para poder hacerme la puñeta que yo en cuanto hago un Tetris ya le jodido vivo a él, a la CPU. Con lo cual, pues bueno, y luego está el modo este que te va cambiando, alternando entre... Se mola. Segundos, entre Puyo Puyo y tal. Pero bueno, que para por 11 pavos, pues bueno, así tengo un Tetris y tal. Luego me puse a jugar también, sí, pero muy tarde, pero bueno. Hace meses me pillé por 3 pavos en unas rebajas de PlayStation en un juego de VR que se llama Headmaster, que es de meter goles de cabeza. Madre mía, chaval. El caso es que yo se le di bastante, le eché bastantes horas al principio. Ese es del principio de los tiempos, Bruno. Y yo te digo que voy con retraso, tío. Es una persona modesta y no puedo pagar 80 euros por un juego como vosotros, tío. Pero me ha encantado. O sea, a mí me encanta. El otro día me tuve que poner un paño de cocina en la cabeza de lo que sudaba. Parecía un delantero de maño con el cachirulo. Kamikaze, tío. Pero vamos, que tiene unos modos muy locos. El modo fiesta ese que das cabezazos a bolas de bolos. Es una risa, tío. Y con la piñata y... No sé, me gustó mucho. Son 3 pavos, tío. Y la verdad es que si tenéis VR en PlayStation 2 y no os mareáis, que yo, por suerte, no me mareo con nada de esto. Bueno. En Play 2, ojo, cuidado. O sea, en Play 2, en PlayStation 4, vamos. Sí, sí. Ahora, también te digo, este no es de los que marean, ¿eh?
este no, no me jodo, me mareo. No, yo no me mareo con ninguno. Yo he hecho juego al Star Wars, ¿en serio? Squadrons, y me pongo boca abajo y de todo, y en el Ace Combat, que Ace Combat en VR, no sé si habéis probado, pero es la hostia. Me pongo con el mar encima mirando, viendo apoyado toda leche. No consigo madre marearme. Luego me subes al tren de la bruja en cualquier feria de barrio y he hecho la pota, pero con VR no me mareo. Yo me estoy mareando solo de imaginarme lo que estás diciendo, así que a ver si cambia pues de no, tema. Yo, o sea, de hecho, en el de la Guerra de Galaxias me pongo en un T-Fighter y me pongo desde arriba viendo las naves, me lo paso pipa. Pero bueno, para mí el definitivo del mareo no mareo con VR es Doom. El VFR este. Pero o sea, si Doom no te mareas ahí, no te mareas en ninguno. Eso es pero, una cosa. Pero bueno, el Doom no es como el de Darth Vader, que te va llevando a puntitos en vez de moverte. Tú seleccionas los puntos a donde vas, pero es verdad que no tiene movimiento en tiempo real. Vamos. Pues sí, pero que miras a toda hostia, no sé, yo me mareo. Ver, como... yo entiendo que tengan ese modo para abuelas y gente propensa al mareo y tal. Pero te mareas igual, no vale para nada. Pero yo, ya que tienes VR, a mí me revienta. Yo he hecho el de Guerra de Galaxias, ni me lo he pillado, ni me lo pienso pillar. O sea, el de Darth Vader, porque yo, que para ir con un andador, pues no juego, tío. Yo lo que quiero es moverme libremente y ya está. Pero esos eran sobre todo los primeros, ¿eh? Luego ya, al principio apenas había movimiento libre. Luego hay un montón. Esperamos, hay guiados. Pero hay un montón ya de movimiento libre total, ¿eh? Esperamos, que yo me voy siempre intentando trincar, que por cierto hay unas mierdas en VR terribles en la Store. O sea, hay unas cosas que dices tú, ¿cómo le han dado luz verde a esto? Y sin VR, ¿eh? Sí, ya, no, también, pero tú te pones de VR y en serio, ves unos juegos que dices esto parece una demo universitaria de hace 10 años, tío. Pues sí, que por cierto, antes de que se me olvide, Brunito, a ti que como no te mareas y tal, pon Wipeout. No, lo tengo y me lo paso a pipa que, también. Que eso es una cosa, es escandaloso, ¿eh? Yo aguantaba muy poco, me parece la por lo mejor ese juego, ¿eh? Y de hecho, ¿tú has jugado al Riggs? Este no. Que yo hace dos... Sí, el del juego ese de los robots o no sé qué, sí, ¿no? Sí, de los robots y tal, ese estuve... De los saltos y tal, madre mía. Me quedé en una semifinal de prensa, porque como era en verano y todo el mundo que tiene nómina se largó, pues estaba yo y más gente torpe. Entonces, una competición de prensa y me falta. Vamos, si hubiera llegado a la final, hubiera conseguido las gafas. Porque. Y me lo pasaba pipa, tío. De boca abajo, dando saltos y de todo, y no me mareaba ni nada. Pues qué suerte tenéis, macho. Madre mía. Hijo, ya no sé nadar, moriré joven, pero bueno, joven no, pero. Pronto, pero no me mareo en la web. Es única... joven ya, no. Ya, no. Por eso, ya no. Es mi única ventaja física es que no me mareo. Total, y luego ya lo último, pues me puse la PS2 porque hice para hobby el retro de los Simpsons, el Hit and Run. Hit and Run, es que ese juego te ha encantado toda la vida, ¿eh? Es que ese juego no ha envejecido nada, tío. O sea, me puse a jugar, le metí como 8 horas. Y ha envejecido mejor que el que hizo Electronic Arts después en PS2, que le metieron ahí un rollo cel shading que le ha sentado fatal, y este en cambio se juega de muerte, tiene un par de fases pero más con la cámara, que es un poquito dolor hoy en día, pero que se juega de muerte, tío, y el doblaje ya sabéis que es espectacular. Entonces, ya que había puesto la PS2, pues me he dedicado toda esta semana a probar recopilatorios de clásicos de PS2. Y me he dado cuenta de que nos han estado tomando el pelo como cabrones en las dos últimas generaciones, tío. ¿Por qué? Sorpresa. Porque en PS2 tienes recopilatorios que, por cierto, los pagabas una vez y ya está. No había DLCs ni mierdas. Claro, claro. Y van como un tiro. O sea, lo que no tiene delito es que saquen el recopilatorio de Mega Drive en PS4 con un lag brutal y en Switch... O sea, porque dicen, bueno, es el HDMI y la abuela fuma. No, no. En Switch, jugando en la consola... va como el culo, y en cambio el de Classics de PS2 de Mega Drive, que está hecho por Digital Eclipse, que ahora lo que tiene es cargar las cosas a gente que sabe, no unos mierdas, pues va como un tiro. Entonces dije, bueno, voy a sacar más. Entonces estuve probando también el de Capcom, que también he hecho por Digital Eclipse, que también es otra pasada, el 1 y el 2, y ya el último, ayer estuve en el de Taito, que no encontraba el 2, y ayer en la tienda de mi amigo Antonio Ancauto me lo pillé por 19 pavos, el 2, y aunque sea solo por el Elevator Action Returns, que en su momento tuve que vender el de Saturn, pues mira, ahí está. Y vamos, me lo estoy pasando pipa. Además, todos estos juegos que os he dicho con modo para 60 Hz, sí. Modo para pantalla progresiva, si tienes una tele por componentes, y todo esto es en PlayStation 2.
Luego llegó PS3 y quitando algunas famosas excepciones, empezaron con el rollo de meter todo el compilatorio de 4 o 6 juegos, meterle DLCs, iba la emulación tirando a mal, y ya en PS4 igual lo mismo. Con lo cual esto demuestra que el problema no es el HDMI, el problema es que si contratas unos mangas para hacerte los recopilatorios, pues te salen las cosas mal. Si contratas M2 o a Digital Eclipse, pues... ¡Mira ahí a Gregurianos, macho! ¡Mira qué guapo! Es el juego recreativo, tío. Joder, me recordaba las animaciones un poco mejores, ¿eh? A ver, es que esto es un juego del año 85, tío. Sí, pero que él te hacía mucho que no le veía, madre mía. Y el sprite es gigantesco. Para ser del 85 se ve de puta madre. Sí, por eso te digo. No sé si 85, 86, yo recuerdo que salió por el 86 la adaptación a ordenadores. Y pero es que el tamaño del bicho es enorme. Pero a ver cómo el Bruce Lee, este Kung Fu, este de TurboGrafx, que tú veías la pantalla estática y decías, ¡esto es la hostia! Y luego lo ves moverse y es una puta mierda. Pues está lo mismo, un pez gigante. Y ya está. Y así que nada, con la PS2 ahí a tope y seguramente empezaré con el Guitar Hero este fin de semana. Adiós. Yo ahí me desenganché. Es que en esa época fue bastante duro el tema. Sí. Y afortunadamente ya dejé de jugar, pero al Guitar Hero le eché horas también. Estaba a punto de meterlo, de hecho, en el top. No ha entrado de milagro. Pues bueno, me parece que porque o eso o Gohan. Pero no, lo voy a meter caña. Diga, sí, bueno. Tu Godhand, qué asco. En fin, que... qué maravilla. A ver, Carlos, sorpréndenos. ¿A qué mierdas estás jugando? Pues a pocas mierdas, porque me fui a Huelva, ya sabes, a la playita, los choquitos y tal. Entonces, tampoco le he dedicado mucho tiempo a jugar, pero... Pero sí, pero ha sacado tiempo para jugar a alguna basura en Steam Deck, ¿no? Exactamente. Correcto, ¿ves? Sí. Tal cual. En Steam Deck he jugado The Big Con... The Big C-O-N Con. Es un indie protagonizado por una niña. Está todo ambientado en los años 80 y tu madre regenta un videoclub y como que unos prestamistas lo van a cerrar dentro de 10 días o tal porque debes $90,000. Entonces tú te dedicas, la única solución que ves es dedicarte a robar carteras para conseguir el dinero que necesita tu madre en 10 días. ¿Veis ahí la estética por un montonazo? De hecho, el gameplay... La estética es una cosa de locos. Animaciones, bueno. Que os metáis con el Gregurianos. Esto es puro gameplay. 100% ojo, esto real, ojo. ¿Y qué quiere? No entiendo lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir que esto es gameplay? O sea, ya sé que es una basura de gameplay. Pero... Madre mía. Con esto me dura la batería 8 horas, por lo menos, claro. Una pregunta. ¿Por qué han elegido un tono tan sumamente asqueroso para... O sea, el azul ese o verde, no sé muy bien lo que es para representar las caras de los personajes. Los colores flúor y tal se llevaban en los 80 y entonces pues tiran por ahí. Es horroroso. Está hecho el juego con la paleta del Art Alive de Mega Drive. Bueno, ahora Control no dice nada de juego Flash. O sea, Bloodstained comparado con esto de Mega Drive. No, pero esto resuma cariño por los cuatro. Esto resuma. Resuma. El fondo parece la intro de Salvados por la Campana. Eso es. Total. Porque Ruiz nunca pierde. Es verdad. Madre mía. Pues esa serie a mí me molaba, ¿eh? Es muy simpático. El juego es muy cortito y sencillita, pero la historia me está gustando bastante. Te está encantando. O sea, lo de los $90,000, a ver qué va a pasar, si le quitan o no el negocio. Está guay. Qué drama, tío. Muchas referencias al cine de los 80 y demás, y nada, está divertido. Está cachondo, está muy Después, bien. Después, está jugando con mi hermano y mi sobrino al Hitman 1. ¿A Hitman 1? Sí, bueno, de la última trilogía que hicieron, pues la primera parte. Creía que te habías ido al 1-1, conociéndote y para cuento de qué, tío. No, porque jugué al 3 y yo nunca me ha llamado mucho la atención Hitman, pero jugué al 3 en su cuando se lanzó y me gustó, me moló. Y lo he estado jugando con mi sobrino y mi hermano, haciéndonos los logros y demás, y matando a gente de forma creativa, que eso creo que es bueno para un chaval de 12 años, ponerle juegos que te dejen libertad creativa para abordar los problemas de cómo mató a este tío, ¿no? Pues, que haya diferentes opciones y demás, ¿no? Ahí te puede hacer un máster aureal. Claro. Ya sabía que iba a venir la coñita, hombre. Esa está demasiado... Está a punto de no meterla por ahí demasiado evidente, pero joder, es que... Ay, me estaba... Estaba hablando demasiado y digo, no me puedo resistir. Mis tres chistes, a ver. Sí, este lo tengo que meter. A ver cómo lo encajo, ¿no?
Correcto, nada, sí. Y eso, nos lo hemos pasado súper guay, la verdad. O sea, o los tres tenemos el mismo mal gusto, vendrá de familia, o el juego, joder, pues no está mal. Además, es un juego que se disfruta mucho también para los que lo ven, porque mucho va de discutir qué sí. estrategia coger, no es tanto la habilidad, los mandos y demás. Y para terminar, no he jugado mucho más, pero para terminar, ayer a las... Bueno, esta noche a las 2 de la mañana ha salido Tower of Fantasy, que es un gacha chino del estilo Genshin Impact. Y que, ojo, no me van ese tipo de juegos. Pero como no tenía nada que hacer a las 2 de la mañana, ¿no? Más claro, que jugar y encima, esa puta mierda, ¿no? Caigo, fíjate que estudié publicidad, tío, pero caigo en todas las mierdas. Y viendo retransmisiones en Twitch, me regalaron un montón de mierdas para el juego, los drops. Pues ya me vi como obligado, como el juego es free to play, a bajarlo. Y es una mierda, porque lo hacen para eso, ¿no? Y nada, lo probé, me hice a mi loli súper buenorra y demás, que es la mejor parte del juego. Pero ya cuando empiezas a jugar y ves que te empiezan a meter por todos lados, paga esto, paga no sé cuánto, mira, aquí tienes un 0,003 de probabilidad de sacarte algo, no sé qué. Bueno. Pues ya me desanimé un poquillo y lo dejé, que es lo que me pasa siempre con estos juegos, la verdad. Pero tenía curiosidad para criticar algo, hay que al menos probarlo, ¿no? Sí, y nada mejor que probar la basura esta a las 2 de la mañana, ¿no? Sí, no era muy bien. Sí, además ahí estaba yo para entrar los primeros en el servidor. De hecho, hubo cola después en los servidores. Claro, hubo cola. Esto, claro, es una auténtica... Miles de personas intentando entrar. Oye, técnicamente está flipante y para ser free to play, o sea, de verdad, es una pasada. Lo que pasa es que, claro, tienes paywalls después por todos lados y en fin, es lo que tienen un poco este tipo de juegos. Sí. No, este lo jugué aquí en el ordenador, en el PC. Anda, este no, no la... la no, pero de todas maneras, la versión de Steam todavía no ha salido. Ahora mismo solo se puede jugar en su launcher y en el móvil. Y supongo que cuando ya hayan hecho un montón de descargas y ya hayan aprovechado con su launcher, pues lo sacarán en Steam. Qué asco, me da mucho asco ese tipo de juegos, me da un asco. Mis vacaciones resumidas en tres juegazos, tío. Sí, madre mía. A mí me hace gracia, tío, no sé si lo habéis notado, o yo me lo imagino, cuando está hablando de Hitman, que es de lo único decente que ha jugado y tal, está como diciendo, bueno, como pidiendo perdón por haber jugado a un juego bueno. O sea, lo otro está en su hábitat. O sea, cuando habla de mierda... Sí, cuando están hablando de sus putas mierdas es como diciendo, no, si esto es lo bueno. El Hitman no tengo muy claro si está bien o mal, cómo van a reaccionar la gente. En fin, así están las cabezas, tío. ¿Qué te parece, Bruno? ¿Conocías este personaje? ¿A Carlos? Creo que en algún programa ya hemos llegado a coincidir. No, pero de algún evento y demás. Sí, creo que sí, me sonaba que nos conocíamos. Y respecto a lo de Genshin Impact y tal, no es mi rollo, pero ojo que están millones de personas ahí enganchadas, ¿eh? Es uno de los juegos más jugados ahora mismo. Yo trabajé en un medio para móviles y me ha tocado hacer artículos sobre las novedades de los Genshin, y aparte que los nombres son delirantes, porque es como ensoñación de primavera al atardecer. También todo... choque de sentimientos en una tormenta de invierno. Y yo picaba los textos y decía... ¿Qué pollas es esto? Y la gente está emocionadísima. Y si te bajas y consigues la armadura atardecer del mañana, podrás conseguir todo. Tienen muchísimo meta y movidas de progresión para ver. Lo malo es que si eres free to play, te dedicas a jugar a esto. O sea, tu vida es el juego. Si quieres echarle menos horas, pues a pagarlo. A mí me recuerda mucho, ¿se acordáis de aquel juego de 360 de Chopin muriéndose? Ese me encantó, me encantó ese juego, tío. O sea, tenía unas coñas con Marcos que se lo estaba analizando en la revista y empezaba a inventarme versiones alternativas, como Chiquetete muriéndose. El marido de Carmen Sevilla, ¿cómo se llamaba este? El que tocaba el piano. O sea, todos estos baños. Esa es la especialidad de Ureal. No sé. ¿Cómo se llamaba ese tío? Ahora, ¿Cómo se llamaba, coño? El marido de. Ah, pues da igual. O sea, todo este tipo de. De, ¿sabes? De salseo. Que está el tío muriéndose en la cama y se le va la olla y hace un RPG con eso. Veías así la niña con sus miriñaques y sus cosas y dices tú, si se está muriendo. Pues yo no me pregunto por qué, cada vez que veo que Sin Impact me acuerdo de ese juego, tío. Tiene un rollete, estético. Y todo lo que se podría hacer con eso, con comatosos. No sé, tío. No sé qué contestar a eso, Bruno. Sinceramente. No sé cómo hablarte. O sea, imagínate Pinochet comatoso y es un shooter.
Julio Iglesias. Vaya ejemplo has puesto, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿No se te ha ocurrido otro que Pinochet? Pues yo qué sé. Margaret Thatcher con Matosa. Un shooter, dice, encima de Pinochet. Tócate los huevos. ¿Matando a quién? ¿Ya que estamos? Margaret Thatcher con Matosa y ligando. Es un date sim. O una visual novel de estas. Oye, pues ahí veo... Yo veo un es pit, potencial, ¿no? Potencial indie. A ver, Rasputín con Matosa no puede ser porque le mataron violentamente. Pero imagínate Rasputín con Matosa, pues ahí te da para hacer un Larry. Por con cierto. La farina. Brunito, dicen que se llama Augusto Alguero. ¿Puede ser o no tiene nada que ver? Augusto Alguero. Yo pongo... Aquí ponía Augusto. No era de Kioto, era Augusto Alguero, sí. Vale, yo simplemente leo porque no sé, no tengo ni idea de cómo se llama. Yo tío que iba con gafas de sol y sonreía siempre. Joder, macho, en fin. Vaya tela, que me tocaba a mí, ¿no? Habías acabado tú ya, ¿no? Con tu retaíla de historia, ¿no? Bien, vale. A ver, yo voy más ligero porque, en fin, vaya tela. Empiezo con Soul Hackers 2. Que la continuación, a ver, saga que a mí me mola bastante, Shin Megami Tensei, que para mí está bastante ninguneada, que vive a la sombra de incluso de la propia persona, que eso, al fin y al cabo es un spin-off de este, es una cosa ya de locos, y este es otro spin-off de Shin Megami Tensei, que es una cosa, es tremendo, ¿eh? O sea, una saga de culto que tenga dos spin-offs, debe haber pocas, ¿eh? Pocas sagas de videojuegos y mucho menos de rol que tengan dos spin-offs. Sí, ya. Dice Control Final Fantasy, hasta ahí llegamos todos. Pero más allá de eso, Dragon Quest y poco más, ¿eh? Pero bueno. Y a ver, todavía tiene embargo, tampoco puedo hablar mucho en profundidad y tal. Pero en general, a mí me gusta bastante. La estética me parece buenísima. Que está, por cierto, es un juego que está hecho con Unity y no lo parece. Tampoco que sea un juego AAA, pero me parece que está bastante conseguido. El sistema de combate me parece la hostia. Tampoco voy a profundizar por si acaso hay temas de embargo que no puedo decir y tal, pero está muy bien por una historia que tiene, una vuelta de tuerca. Y luego pues, lo demás es bastante, pues sí, Megami. Es decir, monstruitos por ahí que puedes coleccionar, que a mí me encantan. Les puedes fusionar, puedes hacer varias cosas con ellos. Y luego están los dos mundos. Mundo real, entre comillas, y luego todo de ficción, que es donde están las mazmorras, que hay algunas que, por cierto, son un quebradero de cabeza de tres pares de cojones. Bastante compleja de por dónde ir y tal, pero vamos, a mí este juego me mola. Eso sí, chupa horas esto a las puertas. Tiene pinta de ser, bueno, tiene pinta de no, es largo de cojones. Pero vamos, bastante bien. Muy buenas sensaciones. Siguiente. Este a ti te va a encantar, Carlos. The Diophil Chronicle, que ha salido ya la demo. ha salido la demo. Pues no sé cuál es. No sé cuál es, joder, macho, de Square. Madre mía, hasta Control, bueno, Control, claro, Control es que esto es muy suyo. Es un RPG táctico, muy particular, la verdad, con bastante personalidad. A mí me parece, lo poco que he jugado, es la demo y demás, a mí me parece que es muy bueno, en todo en general. Pero es por turno. Sí, esto es, bueno, le tienes que jugar, es muy particular. No, es que para mí es una especie de mix entre lo que es un juego de estrategia consolera, por así decirlo, y de PC. O sea, quizá para los que están acostumbrados a los juegos de consola de este tipo es demasiado denso y quizá para los de PC, que es de estos que le gustan ahí mover 200.000 unidades y ejercitar, a lo mejor demasiado simple entre comillas, pero a mí me mola bastante, sobre todo cómo les puedes mover. Ahí que puedes tirar puedes dibujar exactamente por dónde quieres que vaya el camino, puedes trazarlo y tal. A mí me gusta mucho, me parece que está bastante bien elaborado. Parece como XCOM, pero sin la limitación de la malla, ¿no? De que sea tan estático, ¿no? No, malla no tiene... Tampoco te diría XCOM, no sé cómo decirte. Es que como yo de estrategia controlo menos, tampoco es tan XCOM, ¿eh? Yo diría que es más de eso. Sí, más Triangle Strategy, pero es que Triangle Strategy no dice Control, al fin y al cabo había poca batalla, ¿eh? También te digo, no sé. Vamos, pinta bastante bien, pero vamos, como es una demo tampoco se puede profundizar. Pero vamos, tiene pinta de ser de las sorpresas. Igual que para mí el Soul Hackers 2 no esperaba demasiado y me parece que está realmente bien, pues es lo mismo para estrategia. Y luego, siguiente. Me encantan los japoneses como se inventan los nombres, tío. Hombre, claro. Iscarion Colchester. Y se queda tan gancho. Le suena bien. Iscarion Colchester. O sea, ¿en qué universo? O sea, es flipante. Para mí son maestros en eso.
era pues como el Yakuza, cuando empiezan a, te encuentras con Miyamoto y te encuentras con no sé quién y tal. O sea, a mí me parece que son muy buenos los japoneses en eso, ¿eh? Yo creo que lo cuidan bastante, lo digo de verdad. Pero no me refiero a estos nombres que se inventan, que son... Que los inventan mal, sobre todo cuando son españoles. No sé qué pensión, no sé qué... No, pero que son imposibles, o sea, que son nombres que... Te aseguras que no se tiene ningún problema de que te reclamen derecho porque nadie se llama Iscarión Colchester. A lo mejor son procedurales. Correcto. Son procedurales los nombres también. A lo mejor, tío. Yo creo que no, yo creo que eso los tienen muy elaborado eso, ¿eh? No, abren una Biblia y así, cogen dos y ya los tienen. Pero yo creo que hacen una cosa así y variando los nombres. O sea, a lo mejor se llama tal y le quitan, le añaden a lo mejor, yo que sé, una consonante más por ahí o una E al final, cosas de esas. Sí, sí, yo creo que son de ese estilo. Sí. Son muy, muy random, pero muy random. No, pero vamos, que sé cómo llamó un personaje Angustias van der Lut. ¿Qué dices tú? Pero seguro que hay un japonés que lo ha buscado ya. Ya lo tiene. Hombre, seguro, seguro, no sé, Brunito. Pero bueno. Voy a buscar. Sí. A busca, a busca. Y acabo con F-Zero. ¿Por qué? Porque esta semana no he tenido mucho tiempo. Solo con Soul Hackers he tenido para... Pues eso. He estado bastante absorbido. Y cuando me apetece jugar así algo rapidito, pues normalmente tiro de Super Nintendo, en este caso F-Zero. Y no sé si estáis conmigo. Me parece que es de los juegos de velocidad de 16 bits que mejor ha envejecido, pero con bastante diferencia, ¿eh? O sea, me parece que es buenísimo en todo en general. O sea... Mira que, sinceramente, si te pones a jugar a la inmensa mayoría, un Hang-On, por ejemplo, o sea, de juegos más o menos famosos y demás, al Stan Race y tal, dicen, madre del cielo, pero te pones a juegos de, ¿cómo se llamaba? El Fórmula 1, este que era de perspectiva cenital, que era horrible, pues este ha aguantado bastante bien. O sea, este junto con Outrun, que lo acaba de decir Control, pero lo iba a decir. Hay que nombrarlo. No, lo digo de verdad. A mí me parece que han envejecido realmente bien. O sea, a mí lo de Outrun me parece la polla, pero digo todo en general, incluyendo la música, que muchas veces se queda como entre Pin de Valdemoro, y de F-Zero a Outrun no tiene nada que ver el apartado musical. Me parece que son buenísimos. O sea, los dos me parecen sensacionales. Pero bueno, pues oye, hasta aquí a qué hemos estado jugando y vamos a saco. A ver, Mega Drive Mini 2, Don Brunito, que sale en Japón y en Estados Unidos con juegos diferentes, como siempre, en un principio 50, ¿no? A no ser que haya alguna sorpresa, 50 por barba, pero en un principio van a ser diferentes. Por cierto, de Europa, insisto, en un principio nada de nada. O sea, yo entiendo que este año no caerá, yo digo yo que aparecerá el año que viene en algún momento, pero bueno, a ver, ¿qué vas a hacer, Bruno? ¿Qué pasa? Que no sale. ¿Tú crees que no sale? No sale. ¿En Europa? ¿En serio? No sale. Hostia, macho. Entonces, ¿cuál te vas a pillar? ¿La americana o la japonesa? La americana no se puede. Bueno, sabéis la historia, ¿no? De cómo funciona el tema. Todo esto lo está haciendo Sega Japón, incluyendo la americana. De hecho, por eso en la presentación anterior lo enseñaron, cosa que hicieron con la Mega Drive Mini 1. O sea, lo están llevando ellos todo. Y por lo que yo he entendido, que espero no equivocarme, y por lo que he leído de Twitch... Cuando tú la encargas en Estados Unidos, te la mandan desde Japón. ¿Ah, sí? No te la mandan desde Amazon Estados Unidos. Porque, de hecho, eso sí que lo he leído, que no funciona ni el Prime ni los gastos de envío. Te lo mandan desde Japón. Con lo cual, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Con lo cual, en Sega América han pasado el tema. Y en Europa, por lo que yo tengo entendido, la anterior vendió tan poco para lo que esperaban ellos. Porque, de hecho, la liquidaron luego de precio. Yo me la pillé el año siguiente la PAL. Que me costó 40 y tantos pavos. No lo entiendo. A mí me parece de las mejores consolas mini que han salido. Digo la mejor. Ojo, ahora vale una pasta. Porque hay muchísima gente que la está comprando para meterle más juegos. Y ahora vale de 100 y pico pavos, con suerte. Pero durante mucho tiempo estuvo en Amazon a 48 pavos, 45, y tengo amigos que la han pillado por menos. Entonces, la hostia, digamos, en ventas para lo que se esperaba ha sido tan gorda. Que en Estados Unidos ya han avisado de que la tirada va a ser limitadísima respecto a lo que fue la Genesis Mini 1. ¿Sí? y que solo se puede comprar a través de Amazon, porque le han hecho igual que hicieron con la Konami, con la PC Engine Mini esta, que la vendieron solo a través de Amazon en cada territorio, y por eso te digo que aquí no llega. ¿Qué puede pasar? Puede pasar también que llegue alguna empresa de estas y la coja la distribución ellos en plan minoritario, como hicieron con la Astro City o con la Red 2, que pues Street Limited o Limited Run o quien sea, coja una tirada que te meta la hostia de pasta y la saque. Pero de momento yo creo que aquí, vamos, de momento yo creo que no va a salir, por desgracia.
Pero bueno, de hecho hoy no han dicho nada de la americana. Puede ser, si es como lo estás diciendo, pinta mal, ¿eh? Hoy no han dicho ni pío de la americana, por ejemplo. Hoy ha habido la presentación de que han mostrado más juegos y el anterior enseñaban la Genesis Mini y tal, y hoy no han dicho absolutamente nada de la americana. Y de hecho el anuncio que hicieron de los juegos ni se lo soltaron ahí como 18 así a capón, sin presentación ni leches. Por eso te digo que esto va a ser jodido pillársela, pero bueno. Joder, macho. Se me caen mal los pies, la verdad. Me parece un consolón. Ya, porque por cierto, esta sí que viene con el pad ya, bueno, iba a decir, con el de 6 botones, ¿no? Sí, lo que pasa es que tened cuidado con la japonesa cuando la pilléis. Yo me pillé la 1, la japonesa, porque el mando de 6 botones japonés es más pequeño que el mando de 6 botones occidental. Uh-huh. Yo, de hecho, me acabé comprando otro mando porque con las manos de pelotari que tengo yo no podía jugar bien. Entonces me acabé comprando otro mando aparte porque el mando es ridículo, es mucho más pequeño que el otro. Eso, si la pilláis la japonesa, que yo seguramente acabaré pillándomela porque soy idiota, pero bueno. Joder. Y bueno, ahora te pregunto. Carlos, ¿qué te parece a ti esto? ¿Te la suda? ¿Te la pillarías, no? Yo honestamente me pillo todas estas consolas, pero por postureo, la verdad. O sea, para tenerlas ahí bonitas en la estantería. Lo sé, si sí, luego no... Menos la Steam Deck para jugar a juegos de... Ahí está. O sea, tú juegas como mucho a juegos de medio A. Como sean de una, ya lo llevamos mal, ¿no? Una cosa así. No, pero es verdad que... No sé, o sea, quiero decir, me gusta porque le tengo mucho cariño a algunas consolas clásicas. No es el caso la Mega Drive, la verdad, porque nunca la tuve ni nada. Siendo Dreamcast mi consola favorita de la historia, la Mega Drive nunca la llegué a tener. Adiós. Y entonces eso, la tengo porque me mola el diseño, me mola como coleccionismo, pero después me da mucha pereza enchufarla para jugar porque muchas veces o están mal los ports o no están, hay juegos que no están traducidos que en realidad si lo emula si lo están. Al final no es la forma más cómoda ni mejor de... Claro, te sacan de tu entorno, de ¿no? De tu hábitat super pecero ya a muerte con de todo, ¿no? Y estás jodido, ¿no? Empecé mejor, pero es eso. Si la sacaran, pues seguramente caería, porque es lo que te digo. Aunque no lo recomiendo para jugar clásicos, pero al final caigo por el coleccionismo, vaya. Ya. Tu Aureal, este sí, ¿no? Esta sí cae, ¿no? Esta sí, pero es que coincido con Bruno. A no ser que la pille una compañía tipo, para poner un ejemplo, Meridian, y que se hiciese con los derechos de distribución o algo así, sí. Y la saque a un precio razonable, esto va a ser carne de especulador. Es decir, ya. Vas a ver creo aquí... Pinta esto, ¿eh? Sí, sí, triplicando el precio y va a ser un abuso absoluto. A mí, sí, es verdad que el catálogo es mejorable, pero entre que trae juegos de Mega CD y algún titulillo que he visto por ahí y mi Alien Soldier, pues sí que me molaría pillarme, pero el panorama pinta un poquito mal, la verdad. Ya. Qué triste, cada loco con su tema, ¿eh? A mí solo con Virtua Racing ya me tiene, sinceramente. Me gusta mucho. A mí, no sé. Lo que pasa es que yo de lo que estoy viendo me gusta más el catálogo japonés bastante más que el americano. Sí. Así de primera, ¿no? ¿A ti, Brunito? Sí. ¿Pero tú has visto lo que han anunciado hoy? Lo estoy viendo ahora, sí. O sea, lo que han anunciado hoy, la purria que han anunciado hoy. O sea, es que, a ver, para los japoneses no es purria, pero para lo que sepa japonés, no le gusten los wargame y tal, eso es una mierda pinchando el palo, tío. De hecho, es que hoy estaba riéndome porque no reconocía el juego hasta que en el trailer he mostrado la carátula y un wargame de este de la época de Samurai lo tengo yo original porque fue uno de los que rescaté de Sega España cuando estaban cerrando la oficina y llevando a tirar la basura y lo tengo por ahí. Joder. Y eso ni quien juegue. Y el romance de los tres... Bueno, y el sorcería macho que es que no lo alquilaba en Centro Main nadie en el año 90, tío. Imagínate, ya, tío, ahora. Ya. Es que ahí lo han metido, ¿eh? Ya era viejo y lo han metido. O sea, ha metido unos juegos que dices tú. Pero, ¿qué me estás contando? O sea, meter el Populous es una broma, tío. O sea, metes el Populous en la japonesa, pero ¿quién quería eso, tío? Metes el Populous, metes... bueno, el Shin Megami Tensei tiene sus fans. Bueno, el Echo de Dolphin para mí es un drama, pero bueno. Y luego lo que me hace mucha gracia es que meten el Robot este, que es un juego real. Un juego real, ¿eh? Y meten la versión occidental también. O sea, el único juego que importa una mierda el texto, porque son matamarcianos, meten la versión occidental. Y en cambio los otros, pues a rezar para que se pueda cambiar el idioma. Rellenate.
y en algún Final Fantasy Star 2 y tal, pero cosas por ahí que dices tú. ¿Cuál era el que han metido? Es uno de que es como una acción RPG, el King Colossus ese. ¿Quién coño se acuerda de ese juego, tío? Yo sé, no sé ni cuál es. Claro, me dices tú. No sé ni cuál es. Es que queremos meter cosas exclusivas, coño, pero habéis dejado que los americanos metan el Rolling Thunder 2 y el Rainbow Island, que son exclusivos de Japón, y en la japonesa no está. O sea, que no tiene ningún sentido, tío. Ya. O sea, la selección, yo sinceramente creo que la han hecho con una hoja de Excel y unos dados, tío. He dicho, sí, venga, a ver qué metemos. Porque dices tú, o sea, esta selección, por muy raro que sea. Eso pasa mucho, el tema de las selecciones. Yo, sinceramente, yo es que soy un gran defensor del Mega CD. O sea, la gente le lo mete en el mismo saco, sí, que el 32X y tal, cosa que me parece un error. A mí Mega CD me parece la polla. De hecho, el Final Fight CD es acojonantemente, sí, bueno. Que lo hizo la propia, sí, Sega, por cierto. Pero bueno, yo simplemente por los juegos de Mega CD, como Seal Fit, que a mí, claro, debe ser el único que le gusta. A mí ese juego me gustaba mucho también. No, es un juego agradable y tal, pero hay cosas que, por ejemplo, pues los juegos de... Estaba comentando antes de grabar, los juegos que sacó Working Designs en Estados Unidos, como Working Designs desapareció, pues eso directamente en americano no se han metido. Pero como le metieron mano al juego, no solo tradujeron, pues por eso no está el Pop-Up Mail y por eso no están los Lunar. Los Lunar están en la japonesa, pero en la occidental no. Ya. Pues porque pasan de buscarse líos, porque ya no solo la localización, es que tienes que conseguir el código original de Working Designs, que debe estar en un vertedero de Kansas, y ya está. Y oye, que no es que sea hater, yo me compré la japonesa, no me compré la europea porque llevaba Echo de Dolphin, y me negué, y luego me la acabé comprando el año siguiente. Pero que a mí me gusta mucho Sega, pero es que lo está haciendo todo mal. O sea, la distribución que han hecho... Es un poco random, sí. O sea, la distribución que han hecho. La selección de juegos extra. En el otro metieron el Tetris, joder, que era el cartucho más caro del catálogo de... Y el Darius este hecho de cero, que de puta madre. Y aquí, macho, te meten un juego de una recreativa de un triciclo que no se acuerdan ni los de Sega, que era aquello, tío. Han metido el Viewpoint, que de hecho estaba hablando con un amigo y estaba diciéndole, este juego salió. No, esto de este lo han hecho nuevo. No, este juego salió. Claro que salió. Yo no me acordaba de que había, pero, versión de Mega Drive. Claro, de, salió, claro, pero solo salió en Estados Unidos. Entonces lo han metido aquí como a bombo y platillo porque es la primera vez que se puede jugar en Japón. ¿Y qué tal era, por cierto? Pues la versión está. Yo nunca lo tuve, pero yo lo estaba viendo y está diciendo, esto está hecho en su momento porque los colores son pochísimos. Esto te lo pilla el tío que ha hecho el que hizo el Darius y que ha hecho el Fantasy Star este y te hace prácticamente el Neo Geo. Entonces se nota que pues eso, que han rescatado el prototipo. Pero yo no quiero enrollarme, simplemente lo que me jode de todo esto es que no está Gauntlet 4, solo creo que el día 18, no sé qué día van a ser, el último día de agosto, que van a dar los últimos, como no está Gauntlet 4 ya me lo tomo ya por lo personal. Porque fue el primer juego que hizo M2, que son los que están haciendo la emulación de esta máquina, hicieron la emulación del otro. Joder, si estás metiendo el Town Terror que tiene multijugador, coño, mete el Gauntlet 4. Dices, tengo que dar derechos. Para meter el Global Este han pillado los derechos de Tengen. Coño, pues mete los derechos de Tengen también de Gauntlet 4. O te has buscado la vida para meter el Nadia, que no lo pidió nadie tampoco. Y que no creo que sea muy caro también. Pero lo pidió nadie, de hecho. Joder, a falta de Lázaro. Coño, el juego este del niño cabezón, que es de Game Freak, los que hicieron el Pokémon, no ha tenido que ser barato conseguir los derechos de eso. Y la han metido. O sea, que tiene la impresión de que joder, el Orban no lo quisieron meter. El Astro City Mini, por pues empezó la gente. ¡No! La licencia, no, el coche de Ferrari. Joder, aquí lo han metido. Han metido el coche, el spray del coche bastardo y pa'lante. O sea, si se quiere, se puede. Pero a Lucunari este le han dado carta blanca. Ha metido lo que le gusta a él. Y si te lo compras, hombre, es genial. Te digo, si no, pues nada. Vector Mando no creo que le guste ni a él, ¿eh? También te digo. Oye, el Deus. O sea, ¿cómo metes el Deus? Que es una puta mierda, tío. Era una puta mierda en el año 90. ¿Nos parece una pena que teniendo juegos de Mega CD, el diseño de la consola mini no traiga también el Mega CD? Porque yo creo que solo por esa tontería habría vendido el triple. No, pero si lo puedes comprar aparte. Pues entonces, claro. En mi caso, eso ganó. Es el 2, el que se ha quedado. El 1 es el que sacaron con la otra que voló. O sea, es imposible de conseguir. Vale. El Mega CD viene además con un mini cartucho de Virtua Racing para Sergio.
que para que se toque con él la cara por las noches. Correcto. Esperamos que la lista de juegos, sí que la analizamos, pero es un drama, tío. O sea, hay cosas muy buenas, pero hay mucha mierda metida ahí. Ahí sí, dejé bastante rellenate. Y no es como digas, bueno, es que cuando salió Konami la otra también dejaron fuera muchas cosas. Pero es que aquí hay cosas que es que se podían haber sacado y no han querido, tío. Porque ha preferido meter pues el romance de los tres reyes. ¿Qué cojones le importa esto a la gente ya? Correcto. Los japoneses tienen 19 o 30 versiones y están siguen jugando en sus PCs. Les importa una mierda jugar al de Mega. ¿Y el Populous? Es que lo del Populous es un chiste. El Populous para mí clama, o sea, yo sinceramente. Sí. Ay, pero hay mucho defensor de ese juego, para mí clama. Pero cielo. No juegas en Mega Drive, macho. Es el tema. Yo, sinceramente, yo hubiera tirado más por shooter. O sea, lo mejor que tenía Mega Drive, joder, por el procesador que tenía eran los. Para, no sé, a lo mejor me equivoco, pero eran los shooters, con mucha diferencia. Y han metido, pues, dos, muy buenos, como lógicamente, pero se dejan fuera muchísimos. Además, muchos desconocidos, que la gente no conoce, cojones. Pero bueno, eso va un poco en gustos. A ver, Aureal, di algo, tío, que estamos hablando de Mega Drive y no dices absolutamente nada, tío. No, es que estoy pensando en todos los juegos de Mega CD que podrían meter, pero claro, hay temas ahí de licencias y de eso, que aunque no se habrán querido currar, pero yo qué sé. No creo que les costase mucho meter el Road Avenger, que es muy denostado, pero era un buque insignia de Mega CD. Y alguna videoaventura de las que me molaban a mí también. Madre mía, sí, el Night Trap y esas mierdas, ¿no? No, esa no. Esa para ti. Esa para Brunito. Todavía estáis a tiempo, ¿eh? Está a tiempo. Los americanos no han anunciado nada nuevo desde hace dos meses. También empiezan a meter juegos estos de licenciados, el Night Trap, ojalá. El de las corbatas no salió en Mega CD, ¿no? No, no, era de 3DO. El 3DO, sí. Vamos, puedes meterte, como lo compró la licencia y LOL está sacando lo de Limited Run, te puedes meter el Double Switch, te puedes meter el de Scottie Pippen de baloncesto, el de los bomberos, que era horrible también. Los bomberos, el Kentucky, ¿cómo se llama? El Kentucky Ground Zero este, que está escrito por el tío de Robocop y Starship Troopers, ojo, cuidado, sí. Pero que ya verás cómo empiezan a meter mierdas de estas, porque claro, los americanos, todo esto que no van a sacar en Japón, ellos tienen que llenar 50 juegos también. Tienen que rellenar, yo creo que van a coger una pala y van a decir, venga, esto mismo, lo vende, zaca, para adentro. Pero los peores ya los han metido, o sea, Deus, los Vector Man, o sea, todo esto de derribo ya de la época final de Mega Drive, o sea, ahí quedan por meter el X-Ranger, que es el X-Franza este, meter el Rocket Knight, que puede pasar, y luego lo que sí que me voy a cagar en todo, como no lo metan, porque lo del Snatcher es imposible, o sea, es olvidarlo. Pero es que el Snatcher no lo van a meter. Konami metió la versión japonesa en las versiones occidentales, porque no quería pagar los derechos de la traducción. O sea que el que tienen que meter, sí o sí, en la japonesa, o si no me cago en todo, es el Switch, que es el juego este del niño con el perro, que se llama en Estados Unidos Panic. Ni puta idea. Es un juegazo. Es como. Son como sketches tipo Monty Python. En Japón lo adoran porque salió en Sega Ages de PS2, yo lo tengo. Lo sacaron en Estados Unidos, lo sacó Data East, que se llamaba Panic. O sea que también pueden sacar la versión occidental. Y ese es de los juegos de Mega CD que mejor aprovecharon el formato. Este le encantará a Aureal, macho. Bájese de JVC, yo no sé qué harán, pero vamos. Todos los juegos de Core Design, que sacaron aquel del helicóptero, ¿os acordáis? Será bueno. Sí, sí. El Dune, pero claro, ahí hay que pagar los derechos de la peli. El Dune, para un poco... prefiero meter el Dune antes que el Populous, tío. Hombre, nos ha jodido ya. No sé, yo he flipado con Vector Man 2, que dices, joder, ya era malo el 1, tío, y metes, o sea, yo es que no entendí en su día por qué sacaron Vector Man 2, a cuento de qué, y cogen y lo meten, con dos cojones, ¿eh? Pues sí, ojo, que puede meter, y no lo he visto, Eternal Champions CD, ¿eh? Yo apuesto por él, ojalá, en la versión americana. Ojalá, ¿eh? Ojalá, que podía jugar con un pollo y un mono, tío. Sí, siempre está jugando la misma mierda, tío, qué asco, tío, tenéis unos gustos, tío, estáis mal, ¿eh? Lo digo de verdad. Pues sí. Algo serio, ¿eh? Bueno, pero vamos, y de todas maneras, lo más grotesco de todo esto es el juego de la báscula, que lo presentaron, no sé si fue en el anterior evento o el otro, que no sé si lo llegasteis a ver, no. Que eso es como una demo de instituto, o sea, es una puta mierda. Es una báscula en la que van cayendo objetos, y ese fue el super añadido, inédito. Y esto, dices tú, ¿esto me están tomando el pelo con esto?
pues sí. Y incluso jugando ellos, no era divertido ni jugando los de la propia presentación. Es como hoy con el Deco de Dolphin, que lo enseñan y se han perdido en el subterráneo del Deco de Dolphin. Si no saben ni jugar ni ellos, ¿cómo pretenden que la gente...? Que el Deco de Dolphin es que era somnoliento total. Mira, hoy... Vaya puta saga, tío. Mira, venía una entrevista a Dokunar y este, que la estaban traduciendo un tío en Twitter, y te preguntan por el Deco de Dolphin, y dice, bueno, a ver, es que no metimos el primero en la Mega Drive 1 en Japón porque las ventas de 3DS no fueron las esperadas. Porque los japoneses pasan olímpicamente el Deco, macho. Y, dices, y los occidentales, también te digo. Ya, ¿eh? Pero los occidentales hay mucho flipado y hay mucho pero y tal, que te mola ese rollo. Hay pero, mucho Carlos, ¿no? Carlos, de manera un poco... A mí no me gusta el Deco. Vale. A mí no me mira, como es un pez y a ti lo que dejan peces, pues te molan, tío. Pero lo que me mola es que diga el tío, no, tú no lo metimos en la primera porque el de 3DS vendió muy mal, pero ahora por mis huevos toreros... Te metemos los dos. O sea, es que es como... Es mi casa de árbol y entra quien yo quiera, tío. Sí. Que me parece genial. Pero que dices tú, pues hijo mío, pues vale, una oportunidad que has tenido de meter cosas raras y te dedicas a meter mierda, pero bueno. Pues... A palas, además, ¿eh? Yo ya te digo, sigo defendiendo la versión japonesa, de momento me parece por lo menos potable. Ya veremos cómo acaba, pero más está el Splatterhouse y esas cosas, no sé. Yo no lo veo tan mal, ¿eh? Sinceramente, sí, o sea, me parece mejorable, pero no lo veo tan mal. ¿Y qué me decís del joystick este que vale 18.000 yenes, tío? ¿Cómo? El joystick que ha anunciado para la Mega Drive Mini 2, ¿no habéis visto? No. Un joystick doble para Mega Drive Mini 2 para jugar al Star este de Namco. Por eso te digo que le han dado carta verde, o sea, carta blanca. Pues era un joystick que salió para el X68000 en Japón. Sí. Y que este le molaba mucho y la han recreado, la han vuelto a hacer, pero para la consola. ¿Para qué, tío? Para jugar a Afterburner 2, que de tú. Mola mucho, ¿no? Pero mola mucho. Sí, es precioso, pero vale 18.000 yenes. 18.000, sí, pero ¿qué haces con eso? Eso para de cara a la galería, más que no tiene nada que ver con Mega Drive. Pero yo que sé. Que le han dado carta blanca, le han dado carta blanca y bueno, por eso quizás este ahí lo tienes. Que es la leche, pero te vas a gastar 18.000 yenes en un bicho que vas a usar con el Afterburner 2 de Mega Drive. ¿A cuánto está el cambio, yenes euro? Que estoy despistado. ¿Pero qué pasa? ¿Que lo vas a pillar o qué? No era. Adiós, no sé, tío. Se está volviendo loco aquí el amigo, macho. No sé, tú mismo, ¿eh? Joder, no, pero tiene pinta chula, la verdad. Que sí, no te vas a pillar. Bueno, ahora lo que te salga las pelotas. Madre mía. Oye, que vamos a cambiar de tema, ¿no? 18.000 yenes son 20 euros. Sí, claro. De que si te lo regalan, tú pídelo, que a ti te lo van a regalar. Va a decir, ese es el de los pececitos y tal. Regálaselo. Una obra de caridad y tal. En fin. Oye, vamos a hablar de Tomb Raider, ¿no? Que ya vamos hablando de... Además, no sé por qué, me queda con el puto eco de Dolphin ya estoy jodido, tío. El puto delfín. Qué asco, tío. En fin. Y el caso es que los delfines me molan, tío. Pero en la saga esta yo soy un poco Bruno, me da bastante asco. En fin. Tomb Raider. En un principio, filtración del próximo Tomb Raider, que está en desarrollo, como todo el mundo sabe. Tendría modo cooperativo, se correría sobre Unreal Engine 5, solo para Next Gen, cosa que me hace bastante ilusión. Aparecería una Lara más adulta y cosas por el estilo. Filtración bastante fiable, como siempre. A ver, Aureal, ¿qué te parece? Pues me parece una basura, así te lo digo. Adiós. Sí, yo el rollo, primero que ya... Para el cooperativo, supongo, ¿no? ¿O qué? No, a eso voy. El rollo de decir, no, ahora Lara necesita ayuda. O sea, lleva décadas siendo valiéndose por sí misma y ahora no. Que ahora necesita que le echen una mano. Chicos, no sé qué se te ha pasado por la cabeza para hacer eso. Y ya con el tema cooperativo, como dice Lázaro, bueno, como dices tú, para ti, no lo toco ni con un palo eso, no me atrae en absoluto que vayan a tirar por aquí. Y que no sigan la línea de los tres anteriores, que gustarán más o menos, pero estaban bien, irán fieles a lo que es el personaje. Sí, pero sí, bueno. Bastante sólido, sí, pero sí, un poco sí. Igual. Muy no. Mal el rollo, o sea, ahora que se han quitado de encima... El influjo este de Square Enix, muy mal, ¿eh? No apunta muy bien esto, a mi gusto. No sé. ¿Carlos?
Yo creo que, vamos, lo de más adulta me hace gracia porque lo dicen siempre, ¿no? Es como la coletilla, siempre que anuncian un nuevo Tomb Raider, la Lara más adulta. No sí, sé es, como, es como la física, ¿eh? En la física del balón en los FIFA, tío, es lo mismo, tío. Viene de serie, tío. Joder. Y después pega dos tiros, se queda como, oh, lo que he hecho, pero después mata a 20 más y ya se lo ha olvidado y no hay problema. Entonces, eso me hace un poco de gracia. Y después lo del cooperativo, a mí jugar en cooperativo es lo que más me gusta de este mundo, ¿eh? O sea, de verdad, os lo digo. A mí me encanta claro. Jugar con un colega, a lo que sea. ¿Qué problema le veo? Que solo me gusta, o normalmente me gusta jugar en cooperativo, o a juegos survival, pero de verdad, o a juegos que están diseñados específicamente para jugar en cooperativo. Normalmente cuando se hace una aventura, si se da la opción de jugarla con un amigo, no sale bien. O sea, normalmente pues ese segundo jugador o no es el que lleva la historia y entonces si avanza su amigo por su cuenta, a él no le avanza la historia, tienen problemas para compartir inventario, no sé qué. O sea, los cooperativos en aventura no suelen funcionar muy bien. A mí me echa para atrás porque al final creo que no se va a quedar. Es mejor hacer una experiencia para uno o hacer una experiencia para dos de cero, yo creo. Claro, es que Carlos ha dado, claro, y es lo que dice también en el chat, que Tomb Raider es single player. Uh-huh. Es que es el espíritu del personaje. Una persona, una arqueóloga, una aventurera que afronta una serie de peligros y un escenario intrincado y que sale victoriosa por sí misma. No aquí, que... ¡Ay, que me ha atascado! Venga, a ver si que entran en la partida fulanito y Pepito, que me aupen, que me empujen el culete para alcanzar la repisa esta y así. Sí, además, si quieren remarcar su personalidad y separarse de su competidor actual, que es Uncharted, ¿no? Yo creo sí. Que Uncharted sí que tiene como en su impronta, ¿no? El tema coral, que son varios personajes, casi siempre en la aventura sí. Te acompaña alguno en muchos momentos. Creo que sería importante reforzar esas, el de estar sola y ante el peligro y ante todos esos retos. Claro, es que es un arco distintivo, sí. Es una solitaria de siempre. No sé, Brunito. No, yo es que me estoy acordando de eso. Acordé de que hubo un Tomb Raider que iba acompañado de un tío del Amazonas o no sé qué, de una tribu amazónica. Pero eso es distinto. A mí es que es lo que iba a decir precisamente. Muy bien, me has leído la mente. Es que para mí ese tipo de juegos eran los Lara Croft and the Temple of Osiris y demás, que era otro claro. Rollo, que a mí eso me parece, sí, a mí eso me parece bien. Es como los juegos Go estos. O sea, ¿cómo se llama? El Tomb Raider sí. Go o el Lara Croft Go. A mí ese juego sí. Me encanta. Pero son diferentes. Yo los considero spin-off muy acertados, la verdad. Tanto pues sí. Uno como otro. Pero a mí lo del cooperativo así a piñón para un episodio principal me da miedo. Y aunque haya funcionado bien el reboot, el tercero ya hacía bastantes aguas, ¿eh? O sea, en esta trilogía última que han sacado, el sí. Rise, que es el segundo, también estaba bien, pero el tercero ya, de hecho, era más flojo. Se comieron un poquillo... O sea, no tuvo muchas ventas, o por lo menos no las ventas que se esperan de una franquicia como Tomb Raider. Uh-huh. Así que... Bueno. Lo que pasa es que estoy intentando pensar en personajes que puedan acompañarla. Pues lo mismo que yo, tío. Es que ¿a quién coño se van a sacar? El mayordomo, su padre, el multiverso de Tomb Raider y que vaya acompañado de la Tomb Raider poligonal de los 90. Yo lo que he leído es que van a ser chavales, arqueólogos aquí, aspirantes o aventureros jovencitos. El becario. No, por favor. Que parece los telefilmes estos del bibliotecario que ponen para Munchanes. Eso. Y la serie, es lo mismo. Es como en busca de perdida, pero ya no de hacendado. Pero entonces, no tiene mucho sentido que digan, Lara no se puede enfrentar a los retos sola, le vamos a poner un becario que le ayude. becarios, es como de coña. Y luego aparte, claro, estoy cambiando de derechos, ya no son de Square Enix, es de los tíos estos, ¿no? ¿Cómo se llaman los que lo compraron? Sí, ahora se llaman, que le han cambiado el nombre, Playon, ¿no? Sí, que de hecho la película no se va a hacer, la secuela de la película de Alicia Vikander, porque han cambiado los derechos. Es verdad, sí. Con lo cual, pues hombre, no sé. A mí es que yo el tercero ni lo jugué, porque como había que cazar y yo no cazo en los juegos, me lo dejó Marcos y lo dejé. Yo dije que no. Solo cazas en la realidad, ¿no? Yo no cazo. Yo sí tengo que matar a un bicho. De hecho, antes estáis hablando del de los hermanos, el juego este de los hermanos y la peste. Duré en ese juego, duré exactamente un minuto y medio y lo quité. Ah, porque empieza con el jabalí al principio, ¿no? Sí, no, el jabalí, no, el perro.
¿Al perro? Lo que le pasa a un perro. Le pasa a un perro, además que dije a Marcos, hijo puta, no me has avisado. Me dice, coño, se me había olvidado, porque Marcos me suele avisar cuando pasa cosas de estas. Madre mía. Yo lo siento, yo y mi hermano, si un animal y tal, yo no juego. O sea, de hecho no juego a Monster Hunter. Un animal virtual. Joder. No, no, pero me da igual, yo no es que sea virtual, yo no juego a Monster Hunter porque me da pena que maten a los bichos, tío. Porque no, no entiendo para qué vienen cuatro imbéciles a dar por culo, pobre dragón. Y el Shadow of the Colossus igual. O sea, para despertar una pedorra, matas a 12 criaturas únicas y maravillosas. ¡Ándate a la mierda, macho! Yo estoy un poco con lo de Shadow of the Colossus. A ver, depende de los Colossus, pero hubo un par de ellos que a mí me dio pena matarlos. ¿Eh? Pero que no te han hecho nada. Que, sí, o sí, sea, yo estoy de acuerdo contigo. El que era como la vaca, a mí me da pena. Van por la pradera y llegas tú a dar por culo. Ahí, el juego de todas maneras va por ahí también, ¿eh? O sea, te intenta hacerse sentir mal de lo que estás haciendo. De hecho, acabas pagando por tus pecados lo que... No quería hacer spoiler, pero sí. Claro, pero que es un cabronías. Pero es que a mí, en los juegos... O sea, por... Es como te meten en la caza por mis santos cojones. Claro. Y es como, pues te bajo, va a cazar tu puta madre. Mira, oye, pero en Tomb Raider era optativo, era opcional. No, en el tercero tenías que conseguir. Recuerdo, o sea, en el segundo creo que era optativo, en el tercero creo que tienes que conseguir recursos y tienes que cazar y. Craftearte cosas. Digo, a la mierda. Mira, por ejemplo, un ejemplo, en el Yakuza 5, creo que es en el 5, hay una de las historias en las que te tienes que dar de hostias con un oso. Literalmente. A puñetazos. Y te dan la opción de que el oso se vaya vivo, tío. Y es la que tú escogiste, ¿o? Hombre, claro, yo al oso estuve esquivando todo el rato porque digo, yo al oso no le pego. Y tal. Que no puedo, que yo no se fío a los animales. Curioso, qué curioso. Yo a la gente sí, a los animales. Claro, no. Claro. Sí, sí, sí. A la gente algo ahí habrán hecho. Tu límite. Algo habrán hecho. Claro. A tomar por culo. Hombre, a ver, si te viene una manada de lobos en un juego, te los cargas porque te están atacando. Pero si está la manada de lobos a su bola, no voy a ir para allá. ¿Para qué? ¿Para coger un hueso y un trozo de piel y hacerme un arco? Particularmente me da por culo. Entonces, sí, hombre, eso. Pero son juegos brunitos. Está... Claro, ya, y también son juegos de cabela, de cazar, que te ponían siempre un lobo de 200 metros de altura amenazante para justificar. Es como un South Park. Cuando va el tío y el tío que tiene el micrófono en la garganta y sí, dice ¡Ese conejo nos va a atacar! Y le pega un tiro, pues lo de cabeza. Sí, buenísimo, eso. Correcto. Mi personaje favorito de South Park, es decir. Yo me acuerdo cuando tenía los de Activision, los juegos de cabela, que los cojonados de redacción decía, o sea, ¿cómo consiguen hacer las portadas que animales que no son así? O sea, es como el pingüino agresivo. Un pingüino de 12 metros de altura con colmillos que le brotaban veneno. Qué exagerado, tío. Es una puta mierda, nada. A tomar por culo. Ah, di que sí, pues a la que le den por culo. No sé, yo no soy tan radical. A mí, hombre, depende. A mí si meten el cooperativo de rondón y lo puedes jugar en single player tal cual, me da exactamente igual. O sea, que lo metan mejor, como opción, me da igual. Pero, sí, como los Uncharted, sí. Sí, me da exactamente igual. Pero, no sé. No sé, me sorprende que Crystal Dynamics, después de lo de Avengers, sigamos con estas historias. O que no haya dicho, mira, vamos a dedicarnos a lo que sabemos hacer. Eso lo explicaba muy bien a un tío que entrevistaron... que era directivo de Crystal Dynamics y de, o sea, a raíz de que de Square vendiese los derechos, y decía, es que el problema no era Square. Square era muy cuadriculado, y los de la filial occidental, los de Londres, se estaban tocando los cataplines, no hacían nada. Pero la propia Crystal Dynamics tenía un problema bastante serio de organización, de liderazgo, de escoger bien los proyectos, de llevarlos bien a término. Y lo que decía el pavo es que ese problema va a seguir ahí, aunque esté con otros dueños, y lo tienen que atajar. Y si su respuesta es hacer Lara Croft con la cadera rota y estudiantes que le ayudan, chico. Sí, yo la verdad es que me parece un poco así. Pero bueno, yo sigo teniendo fe en Crystal Dynamics. Y yo, por ejemplo, a mí pinta bien lo de solo Next Gen, Unreal Engine 5 y tal, en principio bien. Sí. Pero bueno. No sé. ¿Lo van a hacer ellos? Hombre, claro. Pues no, hombre, lo digo porque Crystal Dynamics no era... Square Enix no era dueña de Crystal Dynamics.
Pero si la dicho que lo ha vendido. Ha vendido, vendió también los estudios, o vendió las IPs y los estudios. Claro. Vendieron gran parte de... Es que fueron un pack. O sea, por 200 millones, vendieron estudios enteros, muy buenos. Es que yo pensaba... IPs como Tomb Raider, que me había flipado. Pensé que solo eran las IPs, no me acordaba de que habían vendido los estudios también. Sí, en el mismo pack. Y se quedaron con cosas un poco random, cosas que no entendí del todo, pero bueno. En fin, así está el tema. Por cierto, Brunito, vamos a cambiar de tema. Y yo te simplemente, pues sepa, son las 8, en punto además. Yo para que lo sepas. Yo puedo aguantar 15 minutos más, yo creo. Vale, pues siguiente tema. Hasta que venga el perro a lamerme el codo, que es cuando lo aviso de... Estoy mirando. Coincidirá con mis gatitos, que de momento están dormiditos, pero... no sé, pinta gresca habitual, pero bueno. En fin, siguiente. Vamos con la chicha, ¿no? Xbox contra Sony. Sony dice que la exclusividad de Call of Duty en formato Xbox como que no le termina de convencer porque puede, ¿cómo decirlo? Determinar las ventas a favor de Xbox simplemente por esta franquicia, pues tiene un montón de seguidores, tal y cual. En fin, me parece una pataleta de que la han comprado, pues chico, es que la han comprado y ya está. Eso sí. Por un lado. Y luego por otro, al contrario, Xbox... según parece, y precisamente a colación de la venta de, o mejor dicho, de la adquisición de Activision Blizzard, según parece, han encontrado una especie de como de cláusula de bloqueo por parte de Sony que impide, y todo esto en un principio, supuestamente, que ciertos juegos acaben en Game Pass. O sea, un chochal de tres pares de narices. A ver, Aureal, por partes. Bueno, elige la que quieras. Tema Call of Duty. O tema Game Pass, lo que demás. Yo lo de Call of Duty, en esta guerra entiendo más lo que dice Microsoft. Lo de Sony me parece un poquito... Pataleta, ¿no? Pataleta y avisa a navegantes en plan decirle ni se os ocurre quitarnos Call of Duty, que la montamos. Sí, y Microsoft, pues ha sido... Yo lo he visto muy honesta en ese sentido de decir, es que no nos renta... perder las ventas que tiene la saga en otras máquinas, sobre todo en PlayStation y eso, porque les ha faltado decir la razón última, es decir, porque nuestras consolas no se venden lo suficiente como para garantizar el éxito de esa exclusiva. Es decir, si lo tuviesen exclusiva, no creo que Xbox fuese a tener un pico de ventas solo por los Call of Duty. Correcto, yo pienso igual. Y luego el tema más feo que ha salido a la luz a raíz de que las declaraciones estas en Brasil ha salido a la luz en la documentación, ojo, que no es que uno haya dicho... Sí, es el tema contractual, sí. Sí, que lo han reflejado, que Sony paga por putear a Game Pass. Por bloquear comercialmente ciertos juegos para que no aparezcan en Game Pass. Eso es muy fuerte. Es algo tan feo y tan sucio que yo me lo creo perfectamente. Es decir, que sabemos cuántas veces... Que no. No, al contrario, ya sabemos que ha habido antes chanchullos parecidos y como cuando esto... Por ejemplo, fue en el caso de Microsoft, que pagaba porque los juegos de algunos juegos se viesen peor en según qué plataforma. Sí. Qué asco, ¿eh? Sí. Y esta jugarreta está a la orden del día. Así que no. A ver qué Sony ahora tiene dos opciones. Se harán los suecos, que es lo que yo creo que va a pasar, que nuestro cierto amigo se abrirá un brick de Don Simón y dirá que no pasa nada. O tirar a balones fuera. No, nosotros jamás haríamos algo así, respetamos mucho, pero vamos, que si dicen eso segundo estarán confirmando que es totalmente cierto. Posiblemente, no sé. Brunito, antes de que te vayas, ¿cómo ves el panorama? A ver, es que cuando firmas un contrato, normalmente una de las cláusulas indica que no puedes comentar nada de contrato, con lo cual no sabemos el alcance que tiene esto. Esto yo no lo sabía el tema, esto que es porque lo han visto en un contrato de Activision, ¿no? A comprar Microsoft, la correcto. Historia, ¿no? Sí. Con la adquisición de Activision ha salido Pues a lo mejor esto lleva rondando bastante tiempo, pero los estudios firmas y no puedes decir nada. Porque contractualmente al firmarlo no puedes contarlo. Pues es que nos han dicho que... No puedes hacer eso. Ha firmado un acuerdo, no lo firmo. Ojo, ha firmado un acuerdo y has trincado
pastel. A ver, es que esto sí, a ver, es que esto lo estáis comentando. Decir que no implica que tu juego a lo mejor no salga en las plataformas PlayStation. Y hay mercados que tienen más éxito que Microsoft. En Estados Unidos no, pero en Europa, pues en ciertos territorios europeos, sabéis que vende bastante más en PS4 que en Xbox. Entonces, renunciar a esos territorios. Entonces, no me sorprende, porque los textos legales sabéis cómo son, pero vamos, no me voy a hacer ahora el sorprendido, porque ha tenido que haber desde los tiempos de Mega Drive, macho. O sea, de los tiempos de Super Nintendo y Mega Drive, ha tenido que haber de estas a troche y moche. Acordaos de Nintendo, que ya, Nintendo... Ya estamos. No, es verdad, esto es periódico. Nintendo prohibió a sus third parties sacar juegos para la consola de Mega Drive. O sea, había juegos que seguían saliendo en PC Engine, pero Mega Drive no, y por eso tuvo Sega que reprogramar los juegos. Por eso el Mex, el Street Fighter y todos estos los hacía propia Sega, comprando. Y luego ya la única que no quiso hacerlo fue Namco, pero porque Namco le tocó, el jefe de Namco era como el jefe de Nintendo, era un señor muy hecho para adelante, y cuando les cambiaron las condiciones de la renovación de third parties y no le dieron el trato preferente que habían tenido al principio del todo, dijo, ah, pues ahora hacemos los juegos para que nos haga de los huevos. Entonces, por eso había juegos de Namco para Mega Drive, mientras que para los demás, pues no. Y esto te estoy hablando del año 91-90. No ha llovido desde entonces, o sea que no habrá cosas allí que no nos hayamos enterado. No es que lo justifique, pero que no me sorprende, tío. Ya. ¿Carlos? A mí me parece una cagada en cuanto a imagen, ¿no? Que se destape esto. Joder, es que eso, como se destape y aparezcan pruebas y tal, es un poco... Me parece mal en cuanto, pues eso, ¿no? En cuanto a imagen y demás. Pero en realidad, si lo piensas fríamente, cuando tú acuerdas una exclusividad, estás bloqueando otra plataforma. Sí, pero no es lo mismo. O sea, entiendo lo que quieres decir. En este caso, esto es más feo. Por eso digo que a nivel como un poco racional o lógico, en realidad, no deja de ser una exclusividad. O sea, decir, lo que vas a sacar aquí no lo vas a poder sacar en X plataformas o en X servicios. Lo que pasa es que, claro, para empezar, no es una consola, sino es el servicio de Game Pass, que ya eso hace, como hay cierto pique, y ahí es difícil un poco como criticar a Xbox por cómo lo está haciendo o los números que está haciendo y cómo está manejando todo el tema del Game Pass, pues como que le echa más leña al fuego, ¿no? Y pone todavía más por encima a Xbox, porque es como, mira, ya no solo es que lo estemos petando con el Game Pass, sino que es que nuestro competidor está acojonado de que vayamos a petarlo aún más, ¿no? Sí. Pero en esencia es lo que te digo, y bueno, y lo que comentabais vosotros, que en realidad en muchísimos acuerdos y en muchísimos contratos, ya sea de exclusividad o de otro tipo, bloqueas a la competencia o bloqueas ciertos aspectos de la competencia. Lo que pasa es que, claro, todos esos acuerdos, pues hay confidencialidad, no se saben, nunca se comentan, pero ahora... Claro, no se saben, no se comentan, porque hay pasta de por medio. También habrá que ver... Claro, tú trincas y te callas porque has trincado. A mí, yo prefiero la transparencia, saber lo que hay detrás. O sea, obviamente me alegro de que si esto es real, salga y se sepa, pero también habrá que ver un poco también la ética, ¿no? De quizás destapar algo que estaba en un contrato que supuestamente era confidencial y no sé. Me parece también un poquito de juego sucio, ¿sabes lo que te quiero decir, ¿no? Sí. Y a tu gato también. Sí, está de acuerdo. Hablando de juego sucio. Bonito. Que está aquí el pobre, está aburrido. A ver, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con lo que me jode, pero estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos, pero me parece muy feo el tema de bloqueos. Es que una cosa es, o sea, es cierto que es lo mismo el tema de las exclusividades y demás, pero una cosa es firmar algo que hagan para tu consola, que decir, esto no es para mi consola, esto no quiero que aparezca aquí, es que no es lo mismo. Es ya, más, pero para cuando, mí es lo mismo, pero es más, o sea, sucio. No es lo mismo una exclusividad que un estudio first party hace, que como una que, por ejemplo, la exclusividad del Final Fantasy Remake, del Final Fantasy VII Remake, es lo mismo. Es decir, no lo vas a sacar en estos sitios, lo vas a sacar en el mío. Porque ni siquiera el desarrollo nace para tu consola, ¿sabes? Ni es para tu consola. Pero entiendo que es lo que os digo, es un punto más feo y es un punto más de dejarte en evidencia con respecto a ese servicio que ahora mismo pues está dando tanto de que hablar, ¿no? O sea que es una cagada, A ver, pero todo esto es más viejo que el hilo negro. Acordaros de Capcom y el acuerdo aquel de los 5 exclusivos para GameCube, lo que duró. Sí.
Que Resident Evil 4 eso iba a ser para GameCube. Sí, lo que pasa es que eso habría que ver cómo eran. Eso habría. Sí, sí, eran los Capcom, los famosos Capcom 5. Pero, adiós. Pero eso habría que verlo, ¿eh? Cómo era el tema de acuerdo. Porque tú los acuerdos no los puedes romper así como así, ¿eh? Sí, pasta. No, no. A ver, esto lo rompieron porque vieron que sacaban más pasta vendiendo de un PS2 también. Hombre, claro. Y al final no sé cuánto pagarían de penalización, pero les compensó. Pero vamos, que es lo que digo, que esto no es que piense mal de la gente, pero que no me sorprende. O sea, es que no hemos visto ni el 0,001% de los acuerdos que hay en todas estas cosas, tío. Y lo gracioso es que luego ves a estos darse besitos, ves al Phil y al Jordan. Ya, eso me da bastante. ¡Ay, qué bien que has sacado tu consola! ¡Ay, qué bien esto! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Venga, está aquí! Bueno, pero te está haciendo así como bruto a César. Claro, y también ves a Batman en la película de Chip y Chop. Y dices, coño, si DC, Warner es rival de Disney, ¿cómo lo han hecho? Pero luego se están tirando trastos estos datos. Sí. Es que las corporaciones son la hostia. No sé, o sea... Cuando hay pasta de por medio, las cosas, yo siempre lo he pensado, las cosas mal. Y cuando hay mucha pasta de por medio, entonces peor. O sea, eso es así. O sea, yo se lo he pensado siempre. Pero bueno, yo qué sé. A ver cómo... Si se va develando. Pero bueno, creo que... O sea, esto es la propia Microsoft la que lo ha develado. Esto, porque ha comprado, claro, a raíz de la compra, claro, de Activision. Y en Microsoft, que es un gigante y tiene más abogados que personas en España. El estudio indie de Luxemburgo, Fromancy, Sociedad Anónima, nunca te lo va a contar. Hombre, pues le crujen. Por eso te digo. Entonces, pues vamos, sí. Es que no creo ni que la propia Capcom se atreviera a contártelo. Pero en Microsoft. Entonces, ahí supongo que se han podido... De hecho, Activision tenía ese acuerdo y no ha dicho nada hasta que se ha hecho la fusión. Claro, y Activision tenía pasta por un tubo. O sea, imagínate cómo es el percal. Es que sale historia. O sea, da un poco de miedito esto, ¿eh? Y eso es un poco... Joder, un poco relevante a raíz de lo de también lo de Activision, porque... ¿Acordás cuando Microsoft adquirió Bethesda? Que tardó muy poquito en meter los juegos en Game Pass. Y con Activision no está ocurriendo así. O sea, será porque todavía no han formalizado de todo la compra y esto, pero... Y porque sí. Porque habrá contratitos por ahí firmados, eso está claro. Porque además Activision es gigantesca. Yo no sé... O sea, yo no me gustaría ser un abogado, trabajar en Microsoft. O sea, todos los contratos que hayan tenido que revisar de cada juego de Activision, tío. Sí. Eso puede ser una locura, ¿eh? Sí, sí. Son los contratos así de gordos con apéndice A1C. En la primera parte de... Para ti, ¿eh? También te digo, esas cosas me parecen un coñazo de escándalo, pero bueno. En fin. Que... Oye, vamos con Marvel, ¿no? Midnight Suns, que se ha retrasado y no tiene... Ahora mismo no está sin fecha, Don Aureal. ¿Qué te parece? A mí me ha sorprendido, pues... porque tenía pinta de estar bastante acabado. No sé, está lo bien, no es un juego que yo tampoco esperase mucho, pero... ¿Por? ¿Por la estrategia? No. ¿Por género en sí o por qué? Sí, no, es que no sé. No sé. Quizás por el tema de estrategia y eso, pero tenía pinta de molar, pero... A mí lo que esto me refleja es una situación más amplia de lo chusca que está siendo esta generación, que llegan los juegos con cuentagotas y en cuanto se solapan dos ya se retrasan uno, se retrasan sin fecha determinada. Es un poco desalentador todo lo que está pasando. ¿No? Me parece más un signo de la situación actual que algo preocupante por el juego en sí, que el juego llegará cuando esté listo, pero no sé, no está quedándonos una generación un poquito enguachinado. Sí, un poquito así, pero bueno. Sí. ¿A ti, Brunito, este te interesaba o no? Bueno, me hacía gracia por ver todos los personajes de Marvel juntos por primera vez desde la época de aquellos de... ¿Te acuerdas aquellos de estrategia, Aureal, de...? ¿Cómo se llama? Marvel Alliance, ¿cómo se llama? Ultimate Alliance, sí. ¿Esos eran de acción? Sí. ¿No eran de acción? ¿No eran de estrategia? No me acuerdo. De acción, eran... Pero eran isométricos, ¿no? Tampoco. Sí, eso sí. Eso sí, bueno, pues a menos de eso me he acordado. Pero vamos, de ver ahí a Silver Surfer haciendo equipo con otra propia, yo qué sé, Motorista Fantasma. Estas cosas, después de tantos años que han estado repartidos los personajes por estudios, pues hombre, eso sí podía ser interesante. Pero vamos, tampoco es mi rollo de juego, con lo cual...
Ya, ya. A mí la estrategia no tal, pero en este caso sí, sí tengo una pinta. Aparte de que, dime, dime. Aparte de que hay un concepto que a mí me rechina mucho siempre. Es igual que el jugador de Superman. Superman puede volar. Hostia. Puede volar, puede irse a tomar por culo. Es como el Mortal Kombat versus DC que veías a Superman volando un centímetro de suelo. Ya, sí, es un poco raro. Siempre claro, pues, pero... pues un juego de estrategia en que llevo a Iron Man. Le estoy moviendo por una cuadrícula a un tío que se puede ir a tomar por culo y seguir atacando. Si nos ponemos así, es como también raro que espere a que ataque uno para atacar el otro, ¿no? Ahí, pero... Miren. Claro, pero me estoy refiriendo a la propia naturaleza del personaje. Ya. Pero sí, es que sí, por estar Brunito, por estar en la E3, te cargan los videojuegos, ¿eh? No, pero te cargan todos a tomar por culo. No, pero te cargan los días. ¿Por qué no hay un juego decente de Superman? Ya, yo sigo defendiendo la recreativa de Superman. Ya, pero bueno, pero entiéndeme por qué. Porque es un tío que puede volar donde salga los cojones. ¿Y qué? Pero eso no, eso. Eso te eso limita, es una... eso hace que la no. mecánica. O sea, que le voy Oye, a lanzar. Mira. Le voy a lanzar la maldición de Kryptonita de que solo puede volar a 20 metros. Mira, ¿qué es lo que ¿qué es lo que cúpula, nos... Una claro. cúpula en la ciudad de Kryptonita y ya Ahora, soy Iron Man, pero me han tocado. Ahora voy a diésel y no puedo llegar más allá de un décimo piso. Yo eso soy eléctrico enchufable, ¿no? Y... eso mola. Eso de que vuela, o sea, hace un juego de Superman porque vuela y tal, a lo mejor hace tiempo todavía, ahora mismo no. O sea, no, te quiero decir, Spider-Man no vuela, pero es muy parecido. O sea, no, con estos personajes hay que poner un poquito de suspensión, de suspender la incredulidad, es decir, entrar un poquito en el rollo, porque, joder, por la misma regla de tres, Doctor Strange puede hacer así claro, y eliminar a todos y ya está, y se acabó el juego. Es que no puedes ir con ese rigor tampoco, ¿no? Sí, pero es que se me hace muy raro, tío. O sea, ver a superhéroe volando un metro del suelo. Yo lo siento, pero no puedo. No. Pero ¿cómo quieres que, por ejemplo, los de Mortal Kombat se pongan a pelear? Tienen que estar ahí frente a frente. Claro, claro, pero a mí se me hacía muy raro. Aparte de que además Superman podía matarles a todos así. Y es como, me están pegando, soy Superman, pero si haces así y le perforas el pecho, ya te la cagas. No, eso lo explicaban en el juego luego. Sí, que tenía hepatitis. Tenía resaca del día anterior, estaba un poquillo. Tenía. Pero tienes que jugar y te lo explican todo. Lore. Tenía mononucleosis. Joder, macho. ¿Cómo se pone esta gente, eh? Yo qué sé. Y fíjate que no soy pajero de los cómics, eh. Pues menos mal, eh. Si fuera pajero de los cómics, ya ni te cuento. ¿Y de Alone in the Dark? ¿Ese sí te mola o te la suda también, Brunito? A mí me gustaba el primero. Ya, nos ha jodido como a todos. Los demás ya no. Sí, es que luego se fue la saga a la mierda. ¿Y qué te parece los rumores de uno nuevo? Pues como sea, igual que este que hicieron de Nueva York y tal. Vaya tela, ¿eh? Desde lo peor que he jugado ojo, en los que últimos ese años. Ese era bueno, entre comillas, comparado con el Illumination, que sacaron. Bueno, es que el Illumination es una abominación. O sea, es una cosa... Sí. A mí me mola la historia esta de... que descubrí hace años, porque lo desvelaron en una entrevista, decías, joder... Cuando tú vayas a Alone in the Dark y luego vayas a Resident Evil, decías, joder, esto es como han cogido el tono y tal. Y es que Capcom había pagado a Infogames para evitarse líos. Les había pagado. Hombre, el primero era un copy-pega. Claro, por eso. O sea, pero es que eso nos enteramos 20 años después. Creo que fue una entrevista de Mikami, no sé quién fue, que lo dijo. No, si ya nosotros sabíamos, íbamos a hacer un juego en primera persona, no sé qué. Y vimos Alone in the Dark, hablamos con Infogames y llegaron a un acuerdo extrajudicial, como se llama, igual que Konami con Guitar Hero y Guitar Freaks, no te enteras, pero ahí hay pasta metida. Y siempre me hizo mucha gracia, porque es que era un canteo, hasta lo del zombie saliendo de un armario, que dices, tío, me cago en la puta, si es que lo han trincado. Sí. En uno saltaba un perro y en otro saltaba un pollo, pero que claro, no te enteras porque en aquella época no había internet y estas cosas no se saben. A mí el primero me pasó un juegazo y me sigue acojonando, ¿eh? Yo jugué hace el año pasado. ¿Qué acojona, eh? Joder, vamos, yo cuando estoy por ahí me sale un cabrón de una puerta o lo que sea, son 16 polígonos, pero yo me cojo igual, ¿eh? No había además, o sea, como que, porque ahora pones un vídeo y te vuelves loco, ¿no? De cómo se ve a día de hoy, pero en su momento era una brutalidad técnica, o sea, cómo movía el 3D ese juego. O sea, yo recuerdo, yo estaba en Hobby colaborando en un verano, fue el verano del 92, y Domingo Gómez, seguro que se acuerda de él. Domingo Gómez solo llegaba a la redacción para lanzamientos de
Esperad, parad todos que os voy a enseñar una cosa. Porque si no entraba, se quedaba en su despacho. Y yo, de las pocas veces que le he visto entrar, fue una para poner la demo de Alone in the Dark, que es la demo está en la habitación que salta el pollo por la ventana, que empujabas el baúl con la trampilla y tal. Y estaba todo el mundo emocionado, porque esto en aquel momento era la hostia. O sea, tú lo ves ahora y dices tú, bueno, pues qué cosa más cutre, pero esto en el año 92 era pura ciencia ficción, macho. Y estaban todos. Yo es que le veo mucho potencial. O sea, hay gente que lo critica y tal, que sí. No le mola Alone in the Dark. Yo es que, sinceramente, claro, luego depende. Si lo coge pues un estudio checheno y hace una auténtica basura, pues otra más, ¿no? Pero yo le veo potencial. Sinceramente, ahora mismo, si eres medianamente inteligente y quieres hacer un juego de terror sin gastarte mucha pasta, lo haces en primera persona para empezar. O sea, para en un entorno más cerrado y tal, para que no tengas que gastar tanto dinero. Y ya está. O sea, si es que lo digo de verdad. Simplemente con tener una buena historia y plantear situaciones interesantes, que tampoco tienes que hacer el pino, al menos en mi opinión. A mí me parece una franquicia muy rescatable. No sé, tiene si mucho me... potencial. Sí, es que... El Madison, este juego de terror que salió hace un par de semanas. Mira, por ejemplo. Y que cojonudo, sí. Lo han hecho dos argentinos. O sea, sí. No tendrán pasta esta gente para por lo menos, aunque sea a lo mejor un desarrollo más indie, pero jugar para hacer un juego de miedo con todas las palabras, ¿no? A mí me parece que se podría hacer algo chulo. Sí, eso pienso yo. No sé. Y sigo diciendo que es un juego muy rescatable, porque se habla mucho de Silent Hill, pues, a ver, no te digo que sea lo mismo, pero lo veo más o menos igual, ¿eh? Hombre, si le metieran en el rollo de época, molaría. A mí está poniendo en la actualidad y también sí. Un poco por saco, pero este rollo de Lovecraft y toda esta mierda de los caserones y tal, ya esto, esto sí, sí que sí. Me tiene tirón. Que sí, eso es lo que yo pienso, pero bueno. Sí. A ver, hablando de... Y una cosa, ¿y quién tiene los derechos de esto ahora, tío? Joder, tío, no lo sé, yo me quedo... A ver, yo te no cuento, esto era de Infogames. Yo me quedé con esto. ¿Quién sacó lo último? Atari vale, y ahí me quedé. Pero vale, sabe quién lo tiene. Lo digo porque Pico, no veáis, Pico Interactive, que son los que sacan los juegos de la. Madre mía. De la arcade. Estos son el coche escoba. Estos compran todos los estudios que se han ido a tomar por culo. Esto es así. O sea, van cogiendo, más como tu madre detrás tuyo cuando eres pequeño recogiendo. Pues todos. Entonces, Infogames compró Cean. Y estos compraron Infogames, con lo cual tienen los derechos de Ocean y Infogames de todos sus juegos. Con lo cual, yo, a menos de que Atari comprara o lo sacara fuera o cualquier tipo de historia, los derechos son de Pico Interactive. Pues madre del amor, ¿no? No, lo que pasa es que lo puedes licenciar luego a quien tú quieras. Sí, claro, pues, hombre, pero esto está... si los licencias. Eso no, es como pero... lo de Konami. O sea, si es que es un caso, no te digo que sea igual, pero Konami ahora está como está. No, pero ¿Por qué no licencian? Pues porque no le da la gana. No, pero esto sí, esto le gusta el dinero. Esto no tienen los gimnasios como Konami, esto sí licencian. Esto es que si os metéis el agua de Pico Interactive, os vuela la cabeza todo lo que tienen. O sea, tienen todo el catálogo de Gremlin, por ejemplo. Desde la época de Spectrum hasta la época de PlayStation 2. De Gremlin, ojo, cuidado, Bruno. No de los grandes, de los intocables. Pero joder, pero tiene un montón de IPs. ¿Quién más tienen? Yo qué sé, tío. Melbourne House, que dices tú, ah, vaya puta mierda, pero estos tíos hicieron luego un montón de juegos después con bajo otros nombres. Bueno, hay como 17, 18 estudios antiguos que tú te ríes. O sea, es una especie de THQ Nordic de hacendado. Sí, no, lo que pasa es que cuando quebraban, estos lo fueron comprando todo. Hay gente que hace lo mismo, pues los que tienen los derechos de Data East, que los licencian hasta para lavadoras. Pues veis tantas mini consolas en MediaMarkt de Data East. Pero estos directamente... ¿Has dicho Pico Interactive? La de los visores de VR. No, Pico con P-I-K-O. Sí, estos son los que ha sacado, que lo han dicho en el chat. Que no me acordaba, que efectivamente los de cartuchos estos de... Sí, sí. Para ver, vale. Sí. Es que hay otra empresa que se llama Pico Interactive, pero con C, que son de VR, y digo, lo mismo... No, este no, nuevo, lo estos tienen una página aquí, de hecho, que tú pinchas y te vienen las licencias por si quieres adquirirlas o lo que sea. Entonces, una página de licencias... Bueno, no funciona su web.
¿En serio? Veamos. Que, o sea, lo tienen ahí en su web para la joder, macho. Madre, claro, tío, un poco, a ver. Un poco. Sí, no, tiene una pestaña que pone licenciar, licencia. Sí. Le das. Es lamentable da eso, Te da un error, te da el 404. No, pero además que los tíos. O sea, los ir a comprar a Corte Inglés Online o a Mercadona Online. A ver, a ver, pero que los de leche. Los de Data East son iguales, pero más cutres. Los de Data East tenían una web en la que directamente te venía una información de contacto para licenciarlo a lo que te salga los huevos. Qué pena lo de Data East, como esa compañía me gustaba mucho. Vamos, que no es para enrollarme, pero que me hace. Tengo curiosidad por saber quién se quedó los derechos de Alone in the Dark. Pues investiga, pues te tendrá alguna vez. Claro, venga, voy para allá, venga, voy a. No bajo a los perros y te hago el trabajo. Pues investiga, ya, toma por culo. ¿Qué quieres que te diga, Bruno? Coño, claro, tío. Tengo hambre, pues hazte un bocadillo, tío. ¿Qué quieres que te diga? Claro, pero no es lo mismo decir, me van a sacar un triple A y esta gente pues no tiene pasta para hacer un triple A. Ojo, ves, Control es un tío competente. Lo tiene THQ Nordic. Ojo, cuidado. Coño, y ahora que lo dices, es verdad. Si es que lo leí. Que sí, que sí. Correcto, correcto, creo que ha comprado todo. Es que lo de THQ Nordic. Bueno, ahora se llaman todos. ¿Cómo se llaman, coño? Playon, ¿no? Playon. Todo lo que es Cosmedia en general, todo esto, el ente en general es Playon. O sea, que telita marinera, toda esta gente, ¿no? Joder. Madre mía. En fin, que oye, que vamos con los gameplays. Ya sé que no somos público objetivo, pero coño, hay que hablar un poco de Pokémon. Que a mí yo no soy público objetivo porque me pilló mayor, pero vamos, que si no hubiera flipado. Y Pokémon Escarlata y Púrpura, lo que he visto, me parece que está bastante bien. O sea, no es que, ¿cómo decirlo? Reinvente nada de nada, pero por lo menos se ve medianamente bien, ¿no? O sea, tú, Bruno, tampoco eres de Pokémon, ¿no? A ti eso te pilló mayor también, ¿no? No, a mí me importa, no. Cero, ¿no? A ver, que yo tenía. Vosotros sois más jóvenes y seguro que ibais con el yo-yo oficial de Pokémon y las bragas hinchables de Pokémon, pero yo llevé a mis sobrinos al cine a ver la primera peli y yo tenía barba. Y esas cosas, ¿no? Claro, entonces yo los únicos Pokémon que he jugado ha sido el Snap de Nintendo 64. El bueno. Ese te pega, ¿eh? Sí, me han gustado juegos raros. Y luego el de mecanografía de 3DS, madre, no, de DS, perdón, de DS, que tenía madre un teclado buenísimo, tío. Qué bien, Bruno. Qué didáctico, todo. Qué asco. Yo te aseguro que comprar se compra, macho. Joder, sí, madre mía. Carlos. Tú te gastabas 50 euros en un teclado Bluetooth y por 15 euros tenías el juego en MediaMarkt con el teclado. Muy bien, dígase, Bruno. Así. Que Carlos, sí, Pokémon. Yo de pequeño flipaba con Pokémon, sí. Pero me quedé en el Perla de la DS. O sea, hace bastante tiempo que no. Porque, bueno, como me ha pasado con otras sagas, como que se me ha hecho súper repetitivo, la verdad. Me parecen muy, muy, muy iguales unos entre otros. Y a mí, personalmente. Pero la verdad es que este, yo qué sé, hombre, más bonito que el Arceus se ve, desde luego. No es lo que, ¿no?, se espera a lo mejor de una franquicia, una saga con el poderío de Pokémon, y gustaría que se viera por lo menos como las otras sagas importantes de Nintendo, porque es que todos los exclusivos de Nintendo se ven bien menos este, es raro, porque es el que más vende o de los que más vende. Pero no sé, o sea, como tiene su público y parece que a esos millones y millones de jugadores les satisface lo que hacen, pues... Pues ya está, a tirar para adelante. Claro, por muy bien que lo hagan ahora, me costaría engancharme. De hecho, sí que si hubiesen hecho, por ejemplo, el Snap en su día de la 64, me flipaba. Pero lo que hicieron ahora en Switch para traerlo me pareció súper insuficiente. Pero si hicieran algo así de Pokémon, en plan de que tú fueras más estudiando a los Pokémon y viendo su el rutina, profesor Carlos, menudo coñazo, vaya chapa estás dando, tío, para un juego educativo de mierda. Es una persona con criterio. Madre mía. A mí eso me gustaría. Sí, pero ya, pero bueno, pero eso, que yo creo que tienen pasta y demás como para hacer algo un poquito más arriesgado y más y que se vea mejor. A ti, Aureal, ni te pregunto. Porque vale. ¿Qué quieres que te diga? No, por eso. Si no lo digo en plan peyorativo, no, pues, joder, pero no por que eso. Que no, yo estoy flipando con lo que ha aparecido. El Pokémon Moto. Eso es nuevo, es novedad. Es que me he quedado bastante flipado. Es que parece ridículo.
Es que es una cosa, tío, es que madre de la madre. Encima va con las patas, las ruedas. Es que tiene no cuatro patas, de para que lo, claro, para lo que no están viendo, imaginaos una especie pues de perro o de, yo qué sé, algo así. O sea, que le salen que tiene ruedas en la parte de la tripa. Tiene dos ruedas como si fuera una moto. Es absurdo eso. O sea, este Pokémon no era que estaba inspirado en España. Que hay un Pokémon que es un olivo o una aceituna o algo así. Pokémon aceituna. Eso es lo mejor del juego, desde luego. Sí, madre mía. Sí. Claro, son así. Por lo menos parece pinta bien para lo que te guste. A ver, cosa más. Este te encantará, ¿no, Carlos? Glacier. Hay de un pajarraco subacuático, claro. Y esas cosas. Ese bien, ¿no? Pues. Un pingüino raro. Pues a ver, en lo que se ha visto hasta ahora es que se ha visto muy poquito realmente. Pero lo que se ha visto sí me mola por la recreación del mundo submarino y las especies cuando se ven ahí todos los peces nadando. Y a mí, claro, como tengo esa filia también un poquito, pues me mola. Pero el diseño del protagonista no me gusta nada. O sea, me parece chulo. Hombre, pues eso no es tan malo. Pero el diseño del prota me parece súper rígido para ser un personaje que de hecho, pues eso, ¿no? Tendría que notarse que va bajo el agua. No, dilo como es. Es una. Es feo. Horrible. Feo de cojones. Ya, pero que yo diga que algo es feo, como que no, ¿sabes? Como sí, no, correcto. No. Pero eso, pero lo que sí me llama la atención es pues todo el rollo que parece que va a tener, que está ubicado hace miles de años, y ese toque evolutivo yo creo que va a tener el bicho, porque ya que tiene un pico y unas aletas que parecen alas, yo creo que no todo el juego va a ocurrir debajo del agua. Yo creo que también vas a poder ascender, y aunque esté todo en glaciación y sea nieve, pero que vas a poder estar por encima y demás. Pero no sé, así de este teaser breve que se ha visto, lo único que me chirría así más es el diseño del protagonista, que me parece bastante horrible. Joder. Aureal, ya te has pronunciado, pero bueno, por aquello si quieres hacer más sangre. Me parece una abominación. O sea, el bicho ese, si existiese de verdad, tendrían que exterminarlo. Porque es un atentado a los ojos. Este juego, que es un Panzer Dragón bajo el agua, y luego se pone a hacer combos el bicho. Yo creo que es los combates contra los jefes, ojo, porque se le ve cierta profundidad al combate. Sí, una profundidad submarina. Profundidad eco de Dolphin, correcto. ¿Qué te parece a ti? Este te debe encantar también, Brunito. El tío cuando nada me recuerda a la nave Naboo, del episodio 1, ¿os acordáis? Pues sí, la verdad. Esta que es la sí. La que usan del mero gigante para huir y tal. Yo no sé de dónde sacas estas cosas, tío. A que molan, tío. Invierto tiempo cuando es animal contra animal, ¿tampoco te va o...? Esto es una mierda. Verdad. Esto, Bruno... Esto es una mierda. Eso ha sonado a porno. Animal contra animal. A ver, esto parece uno de los malos de Cristal Oscuro de Vacaciones en Cullera. Pues no sé ni lo que ha dicho, tío. No he cogido ninguna de las dos referencias, tío. Pero Carlos sí, porque ha visto Cristal Oscuro. Tú como solo has visto Emmanuel Lega, no lo pillas, tío. Pero... No pillo nada. No, eso estoy muy carido. Pero tú no has visto Cristal Oscuro, ni de niño. No sé ni lo que es, tío. Es que ni me suena, man. Madre mía. No, hostia, lo conocí. Es que hasta Control les ha echado las manos a la cabeza. No todo sé. El mundo. Ya me he quedado, ya me he quedado con la... ¿Qué es? ¿Qué es? Es una película que es de que la hizo Jake Henson hace 1000 años, los 80. A mí no me gusta, pero la conoce todo Cristo. Los bichos y tal, los animatronics ni me suena, o sea, que ni me... Hicieron los de Netflix una secuela hace un par de años, por si acaso a lo mejor tú solo ves cosas juveniles. Y... ahora estoy con The Boys, a muerte. The Boys, con Arcane y con mi tío... Por cierto, Bruno, tienes que ver la de mi tío... Sí, es maravillosa. Eso es buenísima, me la recomendó la de mi tío, no sé qué, Adrián, un seguidor nuestro y tal. Es buenísima. Que verla, Aurel te va a chiflar. Mi tío es de otro planeta o es de otro universo, es para que la gente la tiene que ver. Esa serie la tiene que ver. Es más ceguera que todo. Sí, más ceguera que tú. Es fantástica la serie, a mí me encanta. Y correcto. La vida del tío es súper miserable, que me siento identificado. Esperamos que el juego esté, no sé dónde coño la ha sacado. Sí, no sé, yo tampoco. Pues investigando, indagando por ahí, digo, tengo que sacar mugre. Y he sacado esa y luego he sacado Voyage, que suena muy bien.
¿Qué te parece? Este pinta mejor que el otro. Yo sí, propongo... Este es que, espera, Aureal. Este, deja hablar a Carlos, que este es dedicado a Carlos, te lo juro. Tenía que sacar una... Iba a decir una mierda. Una cosa de este estilo, así con... Hombre, con, yo como, he visto con, que has cogido un juego de PC y este y me he visto reflejado. O sea, he dicho, ¿a que sí? ¿Qué te parece esto, Carlos? ¿A ti te mola, Heidi? Heidi, a mí artísticamente Simulator me mola y me parece... O sea, el típico juego... que ahora hay un mogollón de indies en este sentido, ¿no? De juegos de puzzles, de scroll lateral, pues como Limbo o como Candle. Juego como Limbo, bien, dice el sinvergüenza, tío. Le dice, bueno, no lo sí sabemos. Yo este tipo de juegos, o sea, como género, me flipan. Los juegos de puzzles de scroll lateral me encantan y los juego todos, los buenos y los malos. Y este me pinta a mí bonito. Entonces, bueno, pues habrá que ver. Habrá que darle, ¿no? A mí me gusta, joder. Sí. No, sí, lo sé. O sea, se te nota en la cara. O sea, tu cara denota felicidad plena con tu Steam Deck. Es que te imagino ahí jugando tranquilamente a esta bazofia. Aurea, ¿qué te parece esto? Esto, yo propongo que esta sección se renombre a El Rincón de la Mugre, porque vaya tres mierdolos has traído hoy. Esto, y encima... Ya tendrán pocos recursos para animar a los personajes, dicen, vamos a quitarle más frames de animación, que se mueva no, peor. No, pero eso está en el lore, eso es que hay una maldición. Correcto. Que quita frames y no sé qué. Eso sí. Eso, si superas las cuatro primeras horas de juego, te enteras del rollo. O sea, lo de volar no, pero esto de frames sí, ¿no? O sea, no. A mí es que este tipo de juegos me molan, de verdad, me parecen muy chulos. Y encima la historia está bien y los puzzles están currados, por mí, perfecto. Sí, ¿no? Ese tiene pinta de gustarte, ¿eh? ¿O no es así? Sí. Además es eso, que son juegos cortitos, que te lo pasas de dos o tres sentadas. O sea, también hay que saber lo que le pides a cada cosa, ¿no? Sí, que entonces, sí. A mí me... no sé. ¿Tú le pides? Yo o le pido lo justo. ¿Estética fea? ¿No? Esto te hace un fin de semanita, tío, y ya está. Mecánicas mugrientas 15, y un poco más, ¿no? Para adelante. Claro, correcto, claro. Es así. Sí, tiene que ser ese estilo, pero bueno. Oye, pues hasta aquí la actualidad. A mí me parece una auténtica mierda, lógicamente. Me parece una auténtica basura. Si las has elegido tú. Ya, ¿y qué? Pues lo hago a si lo hace queriendo, claro. Correcto. Te suelta ahí la cosita para después. Lo de Guayas ha sido pensando en Carlos. O sea, eso es dedicado para él. Ahí. Sabía que le iba a gustar. Tiene esa auténtica mugre suya. Eso le tiene que gustar. En fin. Que Brunito, ¿sigues con nosotros o qué? ¿Viste lo que es más a jugar o te pira ya con los perros? Sí, los porque tengo que irme ya con el perro. Aparte de que ya me has insultado bastante por hoy. No, si no te he dicho nada, joder, te he tratado, vamos, con más respeto y vamos. Te tengo mal acostumbrado, ¿eh? Sí, ya lo sé. Es estoy aquí luchando mucho con mi gatito, hace, que no vaya. Hace mucho... Mira, más como tú, igual de delgado, tío. Sí, este es pequeñito. Eso se nota que... ¡Ay, qué bonito es! Sí, lo que pasa es que está la otra en el arenero y este quiere ir a darle a la brasa y es... Venga, ya puedes ir. Hala, ya, vete si quieres. Es que es muy pesado. Es muy... Vamos, Goku, corre. Ah, ya me tengo que ir a bajar. Esto es que ya llevo casi 40 minutos sobre la hora. Sí, te agradece el esfuerzo. Además que yo no preparo nada, yo solo diré que me llevo 10 años jugando a los Simpsons de móvil. Hostia. ¿A los Simpsons de móvil? Pues ya está, ya no me puedes criticar nada. Empecé en iPhone 4, y se imaginaos, estaba todavía trabajando en Z y sigue jugando. Todavía tenías el pelo de color, ¿no? Miraos mucho, pero Electronic Arts no suelta la licencia de los Simpsons porque sigue ganando y tiene las puertas con el puto juego, ¿eh? Seguro. No, hace un par de años, que fue la última vez que dieron cifras, creo que están ganando como 3 o 4 millones de dólares al año. O sea, que tiene micropago. Sí, tiene micropago, pero yo nunca pago, o sea, no hace falta. Además, lo han relajado mucho, hace años, sí que... Y tal, pero para que os hagáis una idea, antes de la pandemia, en un E3, de los últimos que hubo, el penúltimo, hubo una conferencia de los Simpsons, todo el mundo se puso, ¡ay, van a anunciar un juego nuevo y tal! Y era simplemente para dos de los guionistas contar la narrativa de una campaña de juego de móviles. Y se queda todo el mundo... ¡Pof! O sea que el juego sigue dando pasta. Y bueno, y os desafío a que cualquier personaje secundario de los Simpsons está en el juego. Hasta el más raro que hayáis encontrado. O sea que os podéis recordar el personaje más externo de decir, pero salía solo en un capítulo... Está metido, porque son 10 años de meter mierda. Qué guay. Joder, macho. Así, está, lo tengo todo. Vaya, ¿cuánto te paga Electronic Arts, Bruno, por promocionar? No, porque además lo tratan fatal el juego.
O sea, lleva el servidor jodido desde ayer y nadie, o sea... Desde ayer, y el mono loco. ¿Cómo? Cuidado, No, mira, cuidado. Es que haya metido la actualización de la Marvel y luego no me da tiempo a conseguir los personajes. Pero que tienen un mono dándole a F5 y el mono se ha muerto no dando de comer porque lleva 24 horas el servidor caído. Joder. Pero vamos, os desafío, de verdad, caído del juego, pero cualquier personaje... Cualquier hilo narrativo de cualquier capítulo está metido en ese juego. Muy bien. Tengo hasta Seguimos, ¿no? Tengo hasta Jesucristo, o sea que imagínate. Pues nada, para ti, ya te digo, eso, quédatelo tú tranquilamente. No me interesa lo más mínimo. En tu juego no tienes a nuestro Salvador, yo sí. Sí, bueno, tengo aquí, joder, madre mía. Pelea, si oís algo raro son los gatos, que van a empezar a darse de hostia, básicamente. Así que lo sepáis. Oye, Brunito, que un placer, ¿eh? Como siempre. Nada, ya lo sabes. Ya está. Y, pues... y ya te digo, te he tratado con el máximo respeto. De hecho, te he tratado demasiado bien, yo creo. No pasa nada, hombre. Ya te he castigado a Dios con un eco de Dolphin o algo. Tía. Que nada, que muchas gracias por invitarme. Había pasado más de medio año, o sea que... Sí, sí, sí. Ya cuando vuelva a Lázaro ya no me volvéis a llamar. Porque ya Lázaro es más atractivo... Es más de tu cuerda, tenéis más historia en común. Sí, ese tipo de cosas, ¿no, Bruno? Muy bien, hombre. Aquel viaje que hicisteis juntos a Montana para llevando ovejas y estas cosas. Sí. Bueno. De viajes alguna vez hablaremos. Pero tranquilamente, Brunito. Cuidaros mucho, ¿vale? Vale, Brunito. Venga. Chao. Chao, tío. En fin. Que hay que juntar a Lázaro con Brunito también alguna vez. Oye, nos quedamos los tres, ¿no? Aquí, mano a mano. Vamos, joder, macho, estoy acojonado. Estoy viendo a la gata, tío, que está persiguiendo al otro. Madre mía, por toda la casa. Y yo aquí en medio. Espero que no le mate y esas cosas. Vamos con el solomillo, ¿no? Que hay que explicarlo solo ligeramente. Top 10 juegos a los que hemos dedicado más horas en solitario. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que valen juegos single player, evidentemente, pero también valdría... imagínate, yo conozco a mucha gente que en la época de Pro Evolution Soccer a la Liga Master en solitario le echaba 857.000 horas cada año. Entonces, ¿ese juego valdría? Sí. Call of Duty, si juega la campaña mil veces porque te mola por la razón que sea y tal, ese tipo de juegos que tienen multijugador pero que juegas en solitario también valdrían. Así que una vez dicho esto, tal. Y por supuesto, vale, todas las épocas, incluyendo pues recreativas y demás. Así que nada, y voy a empezar yo, porque como me quiero entretener luego con Aureal y con Carlos y con sus putas mierdas, yo voy primero. Así luego ya me quedo, sí, así luego ya me quedo tranquilo escuchando a estos descerebrados. A ver, empiezo. Hago una especie de combo, aunque no sé muy bien qué coño es eso con la lista. ¿Ya vas a saltarte tus propias normas o qué? O sea, ya... Sí, no, es que tengo, sí, no la tengo. No, claramente no, es que no sé, es que es la puta mierda de control, que siempre está ahí metiendo cizaña, pero bueno. Vamos a empezar con Zelda Breath of the Wild y Elden Ring, en el puesto número 10, que el, a ver, es lo más moderno que tengo. ¿Por qué? Pues porque son juegos de estilos ambos, como todo el mundo sabe y tal, le eché más horas que la Tana, y aunque, bueno, Breath of the Wild sí me la acabé, Elden Ring no, pero le eché a Elden Ring 80, que para mí son muchísimas ahora mismo, y a Breath of the Wild en un principio 55, pero luego le eché otras cuantas más y tal, entonces no lo sé. Pero vamos, me parecen, sobre todo Breath of the Wild lo he hecho mil veces, auténticos jugarrales. Insisto, es de lo único salvable en materia sandbox, porque sabéis que ha habido un tiempo a esta parte, no me gustan nada. O sea, de lo que me gustaban los GTA 3 y esas cosas, a cómo se ha puesto el panorama... Ha cambiado mucho el cuento, pero bueno. Y a ver, siguiente. Que vamos a ir con la Starlink, que si no me voy a liar. Saboteur 1 y Saboteur 2 de Spectrum. Que era de lo poco... Sí. Y digo por qué. Yo tuve el Spectrum siendo muy, muy, muy pequeño. Y yo era... Es que lo voy a decir. No era muy feliz, digamos, con el Spectrum. Tenía más de 128K. O sea, que ojo, cuidado. Que tenía el bueno. Y aún así no. Pues... ¿Y por qué? Pues porque, claro, tú veías, ibas a las recreativas o gente que tenía el Amiga, la tal y tal, jugabas al de Spectrum y era un auténtico basura. ¿Qué pasa? Que Saboteur 1 y sobre todo el 2 era de lo poco que me gustaba muchísimo de Spectrum. Entonces, me los acababa todas las tardes. O sea, yo no sé cuántas veces me pude acabar el 1 y el 2. Lo he hecho ya alguna vez. Si tenía más tiempo, jugaba al 2 y si tenía menos tiempo, jugaba al 1.
y me parecían una auténtica delicia, porque por aquel entonces todo lo que se pareciera a ninjas o alguna cosa así, a mí me flipaban. Y evidentemente ha envejecido como ha envejecido, pero a mí me parecía una auténtica maravilla. O sea, de lo poco, insisto, para mí salvar el Spectrum, aunque evidentemente hay mucha gente que me dice que, pues, con toda la razón del mundo, que me perdí de lo mejor de Spectrum, pues sí. Pero como era tan pequeño, pues es que no sabía lo que era Ultimate y esas cosas en aquel entonces. Así que es lo que hay. Pero bueno. Siguiente. Por curiosidad solo, dime. Porque no lo conocía. ¿Este juego tiene algo que ver con el juego de Saboteur que salió, no sé si en Play 3, creo? No. No tiene nada que ver. Vale. No. Cuando lo has nombrado pensaba que era ese. Y cuando has visto el vídeo te has quedado un poco flipado diciendo, claro, ¿qué ha pasado? A ver, que yo empecé jugando, aunque no es de mi generación, pero empecé jugando al Commodore 64 porque era la computadora que tenían mis hermanos para jugar. Sí. Y vaya, o sea, no se ve mal para ser de esa época. O sea, está bastante chulo. Sí, había cada cosa en ese momento. Pero vaya. Pero era muy típico lo de martillear un juego hasta la saciedad, pues por eso, bueno, tenía... Correcto, que es lo que viene a ser mi lista ahora. Por eso no he metido... Es una cuestión de tiempo, o sea, por eso, digamos, de lo moderno solo he metido Breath of the Wild y Elden Ring, así a la limón, porque es de lo que más horas he dedicado ahora mismo. Pero claro, comparado con las horas que le echaba antes a los juegos, claro, que voy a decir, pues no, o sea, no tienen competencia. Porque hay algunos que es que no sé cuántas horas les pude echar, pero bueno. Siguiente, por ejemplo, uno de ellos, Soul Calibur, de Dreamcast. Qué pasada, tío. Era una auténtica maravilla. Yo este juego, de hecho, os acordáis que antes de poder jugar y tal, estaban las rolling demos estas ahí famosas, que estaban las catas que hacían los distintos luchadores. Yo recuerdo que es que las primeras partidas que jugué directamente las veía. O sea, no quería ni jugar. O sea, yo simplemente quería ver las intros y tal, quería ver las rolling y tal y poco más. A mí Soul Calibur directamente lo relaciono muchísimo con Dreamcast, claro. Y me pareció un juego, a ver, que no voy a decir que esté infravalorado, porque no, pero se habla bastante poco, como muchos de los juegos bastante de los juegos top de Dreamcast, que parece que solo se habla de la polémica Shenmue, que a uno nos encanta y a otros no, y como si no hubiera mucho más, la verdad. Y a mí este juego me parecía un auténtico escándalo. Era tener una recreativa en casa, literal, tío. O sea, no sí, pero sentido. Recreativa. Es decir, claro, eso es. Esa sensación de tener recreativa en casa, yo la tuve, yo creo que por vez primera, yo creo con Street Fighter 2, la conversión de Super NES, que era una cosa de locos. Pero esto ya era una cosa increíble. De hecho, yo no comprendía cómo la gente que le gustaba mucho los videojuegos y tal, no se compraba una Dreamcast por jugar a Soul Calibur. No lo entendía, o sea, lo digo de verdad. Me pareció un nivel brutal y de los juegos de lucha más perfectos en todo. O sea, tanto gráficos como sobre todo el gameplay, el modo de juego este principal, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era, que bueno, no sé cuántas horas le podía echar. El equilibrio que había entre los personajes, que eran todos súper distintos, ya, me parecía... A mí este juego me parece... Los estilos de lucha súper diferenciados, ¿verdad? Sí. Era una pasada. Yo me hacía torneos en verano con mis colegas, tío, con este juego y el Virtua Fighter en la trinca. Y... Una pasada. A mí me parece increíble. O sea, yo creo que de lo mejor que se ha hecho de lucha, digamos, casera, o sea, para una consola en la vida, con diferencia. O sea, me parece un juegarral. No te digo adelantado su tiempo, porque al fin y al cabo estaba solo disponible en la recreativa, pero vamos, una cosa así. Una barbaridad. Pero bueno, siguiente. Es un poco así, pero lo tengo que decir. Tetris de Game Boy. El Tetris de Game Boy, yo no sé cuántas. No lo he metido, pero me jode, ¿eh? Yo ya te digo, no sé. Claro, aquí ya es tirar un poco de memoria a ver cuánto juega uno y cuánto juega otro. Yo al Tetris de Game Boy, yo no sé cuántas horas le pude echar a este juego. O sea, sinceramente. O sea, yo lo he dicho mil veces. Yo creo que es el mejor juego que se ha pensado nunca para una consola específicamente. O sea, no sé si me explico. O sea, no hay nada mejor que se pudiera hacer en Game Boy que este Tetris de Game Boy, que además me parece la mejor versión que se ha hecho, incluyendo relativa. Me parece una cosa de locos. Yo este le jugaba... Es que no sé cuántas horas le podía echar a esta en el original al día. O sea, pero es que no exagero. O sea, mínimo un par de horas al día durante no sé cuánto tiempo le pude dedicar a este juego y me parecía glorioso. O sea, muy, 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 muy bueno. Y esta versión me parecía la hostia. De hecho, justificaba lo que hemos dicho muchas veces. Ahí está. El cartuchito. Mi primer juego que me regalaron en la vida, tío.
¿En serio? Sí, sí. La Game Boy fue mi primera consola, porque antes lo que había en casa lo compartíamos los hermanos, ¿no? ¿Sí? Y mi primera consola mía fue la Game Boy en blanco y negro y el Tetris, tío. Y esto no lo he metido en la lista porque no me he acordado, porque es lo que tú dices. O sea, a saber cuantísimas horas, tío. Sí, sí. Y la música, me sé todas las canciones, obviamente. Sí. Me parece muy, 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 muy bueno. Y muy, muy, yo creo que es el juego más adictivo que he jugado nunca, posiblemente. Sí, no, te pones ahora con cualquier versión y te engancha lo mismo, ¿no? Sí, a mí me parece una cosa de locos. Siguiente, Super Mario Bros. 1, el original de NES. Juego que, pues igual que he dicho, pues de otros tantos, ¿no? Como el Saboteur. Pues este juego tuvo una temporada cuando me compré cuando me regalaron la NES por vez primera, que lo jugaba todos los días. Y en función del tiempo que tenía, pues me lo acababa no sé cuántas veces. ¡Dios! Lo que habéis oído son los gatos, que le ha dado una toña. ¡Pequeñín! Sí, sí, la gata que estaba persiguiendo aquí al pequeñito. Es que les acabo de juntar, para que les tengáis referencia. Les acabo de juntar, o sea, llevan como 10 días y la gata no le termina de aceptar. Y están a la gresca, a estas horas están a hostias, básicamente. Le acaba de dar una toña y como el gatito no tiene miedo, pues vuelve otra vez a que le dé otra. Ya se andamos. En fin. ¿Qué es lo que hay? Que lo que decía, lo de la NES, Super Mario NES. Me la acababa todos los días en función del tiempo que tenía, me la acababa entero, o sea, pasando todos los mundos, o si tenía menos tiempo, pues calculaba para irme por los warps y ya está. O sea, sí. Ni más ni menos. Me parecía en su día perfecto. Yo venía del Spectrum y claro, pasar de lo que acabé de ver, del Saboteur, que era de lo mejor que había en mi opinión, a esto, pues os podéis imaginar. O sea, era otro mundo total y absolutamente diferente. O sea, me parecía maravilloso todo. O sea, desde el sistema de juego. Aparte, yo lo he dicho muchas veces, para mí este juego es de los juegos... Si no es el juego más influyente de la historia, de los tres, posiblemente sí. O sea, es una cosa muy loca. Y el siguiente, también de NES, lógicamente, si está Mario, no puede estar Mario y no puede estar Zelda. El Zelda de NES fue el siguiente juego que le di en NES. Primero fue el Mario y luego el Zelda, y os podéis imaginar. O sea, directamente en Zelda yo... entre otras muchas cosas que hice, o este juego le quemé, literalmente, tenías un candle, un farol, que podías quemar árboles, ¿no? Pues yo llegué a quemar todos los árboles, porque había secretos ocultos y tal, escaleritas y demás, me hacía mucha ilusión. Yo quemé todos los árboles, entre otras cosas, que aparecen en el juego, todos. Y no sé cuántos puede haber, o sea, los podéis contar, o sea, no sé cuántos puede haber. Seguro que hay algún friki que lo sabe. Pues los quemé todos. Yo no sé cuántas horas le pude echar a este juego. O sea, sinceramente, me parecía absolutamente maravilloso. Entre otras cosas, porque la banda sonora de este juego no me cansaba nunca. Me parecía, no sé, que tenía algo especial. Me parecía mágico. Y ya te digo, como no tenía otra excusa, dije, bueno, pues voy a quemar arbolitos. Y al final, ya cuando me había acabado el juego, no sé cuántas veces y demás. Así que, nada, además le tengo un cariño especial ahí con la pila, el cartucho ahí, doradito. Eran otros tiempos. Pero bueno, siguiente. Otro también muy, muy, entre comillas, actual. Shadow of the Colossus. La gente que me conoce ya sabe que es un juego que me encanta. O sea, es un juego que me entusiasma. Y además en este caso le tuve que jugar mucho por una sencilla razón. Y es que tuve que hacer, entre otras cosas, una guía creo que para Hobby, para Playmania. Yo creo que era para Playmania, aunque trabajaba en Hobby, pero bueno, no sé, no me acuerdo. Entonces me lo acabé no sé cuántas veces, porque conforme te ibas acabando, ibas... superando monstruos y vas pillando, recolectando los lagartos esos que estaban por ahí danzando, que tenía la cola blanca, para tener mayor agarre. Entonces necesitabas tener mucho agarre para ir a una zona secreta del juego y demás historias. Este juego me lo acababa, yo no sé si la última vez, por cierto, cuando salió el remake, el remaster este para Play, me lo acabé como 4 veces seguidas o una cosa así. Después de haberme lo acabado no sé cuántas veces en su día. Y me sigue pareciendo... maravilloso, o sea, es un concepto de juego para mí irrepetible, o sea, de hecho muchas veces lo pienso que digo, joder, ojalá saliera el Shadow of the Colossus 2, pero luego lo pienso y digo, es que no sería lo mismo, o sea, no puede existir, y me parece una auténtica genialidad en sí misma, e insisto, este es de los juegos que más horas se puede echar, con mucha diferencia de single player, por así decirlo. O sea, me parece una obra maestra un poco incomprendida. Top 3, no puede estar una lista sin Wave Race. Juego de carreras, juego de velocidad que más horas le he echado en toda mi vida. Y ya es decir, más que a F-Zero incluso. Que por cierto, he dejado varios fuera como F-Zero, pero bueno, no pueden entrar todos. Pero a mí este juego me parece flipante.
O sea, de hecho, le juego de manera recurrente, con bastante frecuencia, varias veces al año, y me sigue pareciendo increíblemente bueno en todo. O sea, es un juego que ha envejecido realmente bien, y mira que tiene años, y además los juegos de velocidad, tal como hemos hablado muchas veces, tal como está listo ahora mismo, que es el ultrarrealismo, que no se puede hacer prácticamente nada mejor, pues me sigue sorprendiendo. O sea, yo no sé cómo se pudo hacer este juego en aquella época en Nintendo 64, y para aquellos que todavía dicen que si juega la 64, que si gráficamente, que si la PSX era mejor y tal, que se pongan este juego, que vean el efecto del agua. Fue muy vende consolas este juego, porque fue muy vende consolas este juego, porque mucha gente que no era nintendera o que no le tiraba a Mario o lo que fuera, ver este juego sí que era como, ostras, cómo se ve, ostras, o sea, es que el agua era espectacular, tío, y la física, o sea, era como... O sea, la física del agua, yo lo he dicho muchas veces, para mí es que es superior incluso a la física del agua de la continuación de GameCube. Sí, o sea, lo digo tal cual. O sea, me parece una auténtica pasada. Y el escenario de Drake Lake con la niebla volumétrica en aquel entonces, claro, no sé eso y tal. Era una sensación impresionante. O sea, a mí, impresionante. Y de hecho, también lo he dicho alguna vez, tenía todos los récords habidos y por haber que se publicaban en las revistas inglesas y americanas, les daba unas panas, pero le daba sopas con ondas. O sea, me sabía los circuitos de memoria total absolutamente. Me parece sensacional. Y luego ya vamos a número 2, otro medio trampa, Super Mario 64 y Banjo-Kazooie, otro juego que me acababa 800.000 veces. De hecho, ya le jugaba por jugar, o sea, me metía ahí directamente, tenía todas las estrellas en uno y los ¿cómo se llaman? Los puzzles, jiggies, ¿no? Los trozos de puzzles. Sí, los trozos se llamaban jiggies, yo creo, un jiggies o ya es una cosa así. Pues eso, luego salió en 360, en el caso de Banjo, me lo volví a acabar, tanto el Banjo-Kazooie como el Tui. Y pues lo mismo, la colección de esta de ROMs para conmemorar el aniversario de Super Mario, me volví a coger otra de las 120 estrellas, pero ya le jugaba no por las estrellas, sino le jugaba por jugar, porque también fue el Super Mario 64, el primer juego que tuve para la consola, obviamente, y me pareció, pues, que voy a contar. O sea, de lo mejor que se ha hecho nunca, con mucha diferencia. Sobre todo lo que hablamos el otro día con el tema del control. Yo creo que no hay ni un solo personaje que se controle mejor que Mario, que este Mario, sinceramente. Porque incluso, bueno, este en un juego 3D, porque Super Mario, o sea, el Mario de Super Mario World también me parece, o sea, un control flawless total. Y lo de Banjo-Kazooie, pues eso, una imitación, por así decirlo, a Super Mario, pero que era mejor que él en muchos aspectos, no en lo jugable, pero en muchos aspectos era superior, era una auténtica pasada. Y ya, número uno, juego que más he jugado, no, evidentemente no ha salido, tenía que estar, Street Fighter 2, no sé cuántas veces pude jugar a la recreativa, y a la versión de Super, a la versión original de Super, a la versión luego de Turbo, incluso a la versión de Mega Drive. Yo este juego le he dado por activa y por pasiva y lo he hecho mil veces. Igual que Super Mario, o sea, top 3 de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Y, no sé, es un emblema así. O sea, a mí me parece una auténtica locura y una auténtica pasada. O sea, de hecho, yo, es que no se me olvida cuando le vi en la recreativa que no me lo podía creer. O sea, mira que me lo habían explicado los amigos que lo habían visto antes. Tienes que verlo, este juego te va a encantar, tal y cual. Y yo cuando vi el asunto dije, madre mía, o sea, es que no podía vivir sin él. De hecho, en mi barrio, en Usera, estaba por todas partes. Está la versión buena, que lo he hecho mil veces, que era la que tenía puñetazo rápido, puñetazo fuerte y patada fuerte, porque era evidentemente con esa máquina de 3 botones. La de 6 botones, tenías que ir a los recreativos y demás, lógicamente. Y ya te dieron una auténtica moda y una auténtica barbaridad de juego. Y lo he dicho muchas veces, es un juego que él, si tuviera que elegir solo un juego para llevarme a una isla desierta, sería posiblemente el Street Fighter 2 Turbo de Super NES. Pero bueno, o sea, es lo que hay. A ver, don Aureal, venga, tengo ganas de escuchar tu listita. A ver, ¿con qué nos deleitas? A ver, algunos van a sonar de tops más recientes, porque claro, si eliges uno de tus juegos favoritos de Mega Drive, pues evidentemente va a ser que le hayas dedicado más horas. Así que, sí, pero tampoco es... Por ejemplo, mi juego favorito de los tiempos es el Ocarina of Time. Evidentemente le he echado horas, pero no tantas como a esto. O sea, que tampoco es... Sí. Ya, siempre causa... Sí, pero puede coincidir, no puede pasar. Y del 10, pues uno que me ha acabado por arriba, por abajo, del derecho al revés, 1.000.000.000 de veces. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Ah, sí. No sabía que le habéis echado tantas horas a ese, ¿eh? Este le tengo en PlayStation, luego lo pillé la versión esta que sacaron remasterizada para 360,
como es retrocompatible, la he estado jugando en One X y nada. Y siempre lo mismo, me la sé de memoria, me sé de memoria los interludios y me sigo riendo con ellos igual. Y es un juego tramposo, que ya lo comentaste sí, tú sí. alguna vez. Y vamos, yo no sé cuánto. Yo creo que lo juego todos los años, lo juego, por lo menos me lo acabo. Más uh-huh. todas las horas que le habré echado. Sí, sí. Sigo con otro que también he mencionado otra canción de Mega Drive, aunque era multiplataforma. A ver. Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Este es verdad, sí. que lo he jugado, vamos. Este ya lo he comentado, lo sacaron a la vez que el cómic del mismo nombre y dentro de las limitaciones de que lo que era un juego de 16 bits, pues era muy fiel porque te metía todos los personajes, todos los enemigos y seguía la trama más o menos al dedillo. Y es que además es un juego bastante difícil. Es un tema muy, muy solvente, pero es muy difícil, sobre todo cuando luchas contra los villanos como los que estáis viendo. Y exigente al máximo, pero era una gozada. Era una gozada sí. porque además tienen muchas habilidades los dos personajes, son muy versátiles. Y este yo lo he jugado, vamos, el cartucho lo quemé. Y luego lo he seguido jugando con emulación. Vamos, me pongo con él y me lo tengo que acabar. Vamos con uno que es ya por... A ver. No, bueno, he metido varios que no son tanto... Por las veces que me los he acabado, sino por la duración que tienen en sí. Porque son horas, es así. Sí. Yo he metido, por ejemplo, Breath of the Wild, Elden Ring lo he metido porque son 80 horas. Sí. Para mí 80 horas es un mundo. No puedo nada más. Y todos los que habré dejado fuera, que ahora me dices este y el otro y seguro que me llevo las manos a la cabeza por no haberlo metido. Final Fantasy XII con sus 140 horazas o así. Joder. Tirando, sí, sí, es mi final favorito y pues, es una maravilla absoluta este juego que salió ya cuando PS2 ya estaba despidiéndose y fue un cambio de estilo, un giro de 180 grados a lo que nos tenía acostumbrado y se notaba la mano del, no me acuerdo de su nombre, ya usted. El creador de Vagrant Story fue su director hasta que mitad por enfermedad, mitad porque le echaron, lo dejó, pero se nota mucho la mano de él en el juego, en el diseño de los personajes, en la historia, en todo. Exacto, Yasumi más uno. Y es una pasada este juego. Yo me acuerdo de este que le jugué en Hobby y tal, yo creo que lo analicé, sí. pero no me acuerdo. Que es de estos juegos, joder, tenemos que hacer un ranking de juegos inacabados, que eso lo tengo por ahí apuntado, ese tiene miga. Y recuerdo, claro, este juego es imposible acabártelo para hacer una review, imposible del todo, pero me pareció gráficamente era una cosa acojonante cuando salió en sus días, que era acojonante este juego. Que se habla poco de los gráficos que tiene este título para su época, o lo estoy flipando. Yo no entiendo por qué no tiene este tema de juego más reconocimiento, porque lo tenía todo, tenía un cambio estético muy acertado, jugable también, era una historia a mi gusto más madura, más adulta, y quizás que no conectó con la sensibilidad de la gente, el rollo este más político de que tenía la historia, pero a mí, ya te he dicho, que si tengo que escoger uno de la saga me quedo con este. Lo digo porque, a ver, yo de la saga Final Fantasy no soy friki, o sea, por las razones que he dicho muchas veces y tal. Pero, joder, por lo que yo sé cuando pregunto a gente y tal, este no sale nunca, ¿eh? O sea, no sale para nada. No, diría que normalmente es raro que salga entre los cinco más predilectos, por así decirlo. Es raro, ¿eh? Sí, no muy comprensible, pero bueno, ahí le rendí un poquito de homenaje. Y ahora vienen otros dos quema ahora de la misma compañía, de Bethesda. Skyrim, lo tenía que meter. Uh-huh. Yo este lo jugué en 360 y venía aquí con recomendación. Ya verás, no lo vas a poder dejar, tal. Porque yo el Oblivion me gusté, pero por H o por B no lo jugué mucho. No lo seguí, y aunque me parecía también un jugazo. Pero cuando ya me puse con este ya estaba perdido. Y además que ya jugué luego las expansiones y esto era infinito.
y al final mi personaje tenía un nivel que los enemigos se apartaban casi cuando me veían. Es que era una cosa... No me quedó prácticamente nada por hacer. Y luego, pues, lo mismo que con Fallout 4. Joder. Que es el juego que nunca se acaba. Es un juego que es casi eterno. Cuando metes los DLCs que sacaron y las expansiones... Yo había jugado el Fallout 3 y el New Vegas, me habían encantado. Así que ya con este ya fue inmersión absoluta. Es un juego que incluso técnicamente es bastote. Era feo, feo. Es el puto motor este que usa, que se niegan a dejarlo morir. Y ¿de qué bueno, me suena? Sí. A mí, fíjate, en mi caso el Fallout 3 se quedó en el puesto 11 de este top, por eso no lo he metido. Sí. Pero ¿cómo? Yo te mando una cosa y tú tiras, ¿no? No. Tú tienes 15 y luego haces una selección, ¿no? Tengo los buenos, esto lo descarto. Es una cosa, tío. Hice 10, pero el 11 era el Fallout 3 y ya tenía... Porque claro, hay juegos... ¿Y el 12? No, era el 12, tengo curiosidad. No lo sé, eso ya no llegué. O sea, te quedaste en 11. Vale, exactamente. Vale. Muy bien. Pero porque no sabía muy bien distinguir entre las horas, hay veces que no lo tienes claro, ¿no? Pero mira, una cosa, un breve inciso, súper breve, una cosa muy curiosa que me pasa... mi favorito de la saga es el 3, porque es el primero que jugué y me volví absolutamente loco con las posibilidades, ¿no? Y con todas las decisiones que puedes ir tomando, la libertad que tienes y demás. Aunque de gráficos no era impresionante, a mí la estética me enamoró, la verdad, me mola mucho. De hecho, me gustan los Fallout, me parecen muy bonitos, no sé por qué, que sé que son... ¿Pero cómo? Pero no lo sé, tío, a mí me... como que me cuadra, tío. Mira que los Fallout, que están bien y tal, que a mí me gusta y tal, pero que son bonitos... Es que la palabra bonito no... Es que todo está mal de la cabeza. Como todo es post-apocalíptico, todo... O sea, a mí me pega que todo sea tan sucete, tan... No sé, a mí me gusta. Y una cosa curiosa es que el Fallout 3 me lo he pasado varias veces, pero nunca me paso la última misión y es porque me da pena terminarlo. Nunca lo he terminado. Y es un juego que me flipa, ¿eh? O sea, pero que es de mis favoritos, pero como sé cómo termina... Yo te lo digo porque desde el cariño necesitas ayuda. No, pero de verdad, y a veces ha sido más consciente que en otras. O sea, en otras pues no me he pasado la última misión a lo mejor porque se me ha metido otro juego, tal, pero hay como una maldición en la que nunca me lo llego a terminar. Nunca, nunca, o sea, siempre me dejo la última. No se llama maldición, se llama que no te sales del nabo. Punto, ya está. No sé, es raro, de verdad. No es que se te joda algo, una tarjeta de memoria antaño, que se te joda la partida. No, es no pasan cosas, no te sale de las pelotas. Pasan cosas. Sí, madre mía. En fin, a ver, iba a decir, continúa Carlos, pero no, si es Aureal, que te he interrumpido. Sí, lo siento. Claro, como es, tal, no. Sigo, bueno, tenía que, en mi lista no podía faltar un Assassin y meto una que ya esto va a ser nivel de enfermedad. Assassin's Creed Odyssey, este me lo jugué en PS4 y me lo acabé para Playmania, para hacer la guía y todo esto. Me gustó tanto que luego cogí la edición con los DLC y me lo volví a jugar en One X. Pues para ti entero, ¿eh? O sea, madre, enfermedad absoluta, un juego que calculo que con todos los DLCs estarán las 220, 240 horas. ¿Qué pasó? Qué vida tan triste, también te digo, ¿eh? Sí, pero ¿y no te comiste todos los bugs? Porque yo no lo llegué a jugar, creo que de hecho es cuando empecé a dejar de jugar a la saga de Assassin's Creed, pero como que le cayó mucha tela por los bugs, ¿no? No, eso fue más a lo mejor el Unity, ese sí que salió un poco más... Ah, coño, Odyssey, lo estaba confundiendo totalmente con el Unity, de hecho. Sí. Vale, Odyssey, el de Grecia. Okay. Unity también me lo he acabado un par de veces. Vale, no sé por qué los he... Así que sí, es una... Qué pereza me da esto, tío. Yo me acabé, no sé cuánto, me he acabado como dos o tres Assassin's Creed, pero lo miro y digo, es que qué pereza, tío, de juegos. Uf, sí, tío, vete hasta no sé dónde para que te digan, no, ahora vete a la otra punta de tal, pero que... No, pero es que si te gusta la historia como a mí y estos juegos son bastante didácticos en muchas cosas... Súper realistas. Te flipas, sí. Uh-huh. No, pero tiene el modo este... Hicieron para este y para el anterior. Discovery, ¿no? Sí. Eso, para el Origin un modo especial. Hicieron con Origins, con este y con Valhalla también, que son, están muy bien, sobre todo son
para chavales o estudiantes le mola mucho. Se superpone un montón de información, ¿no? De todos los está muy trabajado, sí, sí. Espérate, que tiene un anal plug. Sergio se ha levantado. Sí, ya no sabe cómo... Que ya llevamos 5 minutos, que se están haciendo eternos con esto, tío. No lo juro. Oye, que yo no he dicho ni pío en tu lista, ¿eh? Yo no he dicho Nintendo nada. Nintendo patrocina la lista. Sí, sí, total. He metido mucho de Nintendo. No, bueno, fíjate, no me he dado cuenta. A ver. No, nada. Continúa. ¿Has metido algo que no sea de Nintendo? Sí, he metido alguna. La mitad, pues me podría haber sido peor, ¿eh? La mitad. Bueno. Ni para ti ni para mi Aureal. Vamos a continuar. Yo lo único que he hecho ha sido esto, por este poco la espalda. Sí. Creo, y me he sentado porque. Creo, ¿no? Sé, ¿no? Digo, has dicho que vida tan triste, ¿eh? Ah, bueno, sí, eso sí es cierto, sí. Pero bueno, por que... comentario sin más. Sí. Tampoco. Sí, claro. Sigo. Estos ya son los cubos de Oral, los 4 últimos. XCOM Enemy Unknown. Adiós. De PlayStation, juego de microprose de estrategia largo donde los haya. Para quien no lo sepa, pues eres una fuerza especial que tiene que repeler una invasión. Y además son los típicos grises de las historias estas, de los cuentos de abducciones y todas estas cosas. Y esto te da la vida, porque tienes que montar una base en un punto de planeta, tienes que gestionar el presupuesto, tienes que luego ir a donde haya habido un aterrizaje, capturar los cadáveres. Eso luego te encanta, lo de los cadáveres es una cosa, sí. Tío. Buah. Y luego las autopsias, que también me encantan. También te encantan, por supuesto. Sí. Uh-huh. Esto es una olla. En PlayStation le eché... De las, de las mejores interfaces que he visto, A ver, era una cosita. Esto venía de PC y lo adaptaron como pudieron a PlayStation. Cuando has dicho XCOM, me ha sorprendido que no fuera en PC, que fuera en Play. Sí, no, luego. Sorprendido barra horrorizado, pero dilo claramente, Carlos, dilo sin tapujos. No tenéis ni puta idea. Mismo, ¿no? No tenéis ni puta idea. No, si no, ojo, que yo no critico al juego en absoluto. Si lo digo por. Al contrario, lo digo por Carlos, como es tan pecero y tal, seguro que sí. Estará espantado de que alguien juegue a esto en consola. Con mando. Ah, sí. Ah, bueno, pues entonces. Sí, hice control que se podía jugar con ratón en la Play. Que no le importa a nadie, pero bueno, es el dato que deja caer y ya está. Muy bien. Sí, básicamente. Sí. Bueno, Sony inventó el ratón, no sé si lo sabéis. Es broma. Sí, el caso es que, lo he dicho, que este es un juego que vuelvo al todos los años, luego lo he vuelto a jugar en PSP y en Vita. Pues tío, y... si vuelves a todos los años a todos jugar... Todos los tal, años tengo que jugar a XCOM. Ya, y, sí, al, sí. Y al otro, lo ha dicho varias veces, pues debes jugar poco a lo actual, ¿no? Porque te queda poco tiempo. Si juegas a Puzzle Fighter... Todos los años, a este, todos hombre, los años. Hombre, Puzzle Fighter, que necesitas hacer aquí una excedencia para jugarlo y terminarte lo que te lo terminas en una tarde. En menos, incluso. Yo solo apunto, yo es para que veas que me quedo con lo que dices. O sea, que aunque sí, parezca sí. Que no me interesa y tal, me quedo con la copla. Sí, sí, vale. Oye, que se están metiendo en el chat con Nintendo, ve a ver, anda. Ve a ver, dice. ¿En serio? Anda, voy. Entretente un poquito. A ver. Lo tuyo. Sí, ¿cuál toca ahora, por cierto? El tercero. Let It Die. De Platinum. ¿En serio? En serio. Esto. Y es más, voy a decir que es de los Souls-like, de los mejores que hay. A veces, incluso mejores que los propios Dark Souls. Es un juego con muchísimo morro, con muchísimo descaro, que es de. Pay to win, pero es el único pay to win que te incentiva a no pagar. Es ¿cómo? Decir, el propio título te dice, déjalo morir, deja morir a tu personaje, no pagues una especie de créditos que tienes para resucitarlo y todo esto, y vuelve a empezar, vuelve a farmear, vuelve a subir los niveles, y claro, es la premisa es que tienes que subir una torre, la Torre de Babel, y cada 10 niveles hay un jefe y cada nivel es más chungo que el anterior y es una pasada y es súper cachondo este juego. Y le he echado unas... Uf, no quiero ni pensar las horas que le habré jugado a esto. A mí me parece bien, y pero... Dificilísimo. Volvemos a lo de siempre. A mí es que esto me parece un coñazo. O sea, yo no estoy para estas cosas ya.
Sí, o sea, con decirte que yo lo llevo jugando años y he avanzado, es decir, a lo mejor avanzo de 10 en 10, pues por año o un poquito más, porque además... 10 en 10 pisos, quieres decir, ¿no? Sí, de 10 en 10, es jodidísimo además este título. A mí es que ya te digo, no tengo paciencia ni tiempo pues, ni para estas cosas, sinceramente. Que no. Sigo. ¿Cuál toca? El 2. ¿Conan es el este o es el 1, no? Eso lo sabemos todos. Bueno, pues gracias por el spoiler. En el chat lo han puesto hace media hora todo el mundo, si lo sabemos todos. O sea, todo el mundo sabemos que... O sea, no tiene mucho misterio. Pues guardad un poquito la sorpresa. Bueno, sorpresa. No... Coño, pero si da igual, si a mí lo que más me interesa es lo que vas a decir de Conan. No, lo sabemos todos. Bueno, pero primero tendré que decir el 2. El 2 es Doom. Es un... Bueno, no es trampa, pero sí. Lo he jugado en todas las plataformas imaginables. He jugado en PC, el original, en Super Nintendo, en 32X. O el de Super Nintendo era malo de cojones, ¿eh? Sí, era además la ventanita aquella. Uh-huh. Luego en emulación, en PSP, en Vita. Ahora tengo los remasters estos que sacaron hace poco Bethesda. Apareció el Doom 64 también, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, también lo tengo. Que por cierto, es un juegazo. La gente, otro sí. Juego ninguneado de 64, el Doom 64 es buenísimo. Es muy bueno, sí. Y pues qué decir, es que este te pones y es que... Bueno, sí, las versiones de PlayStation también las he jugado, que tiene una música estupenda y las he jugado también emuladas. Yo no sé qué versión me pueden faltar de jugar a este. Joder, no. Pues salió hace poco y este juego se podía jugar en dónde era, tío. En todos sitios, hasta en un frigorífico. La tío, sacado de esta, sí, tenía cosas muy raras, dije, pero ¿esto qué es ya, tío? Sí, no, es que lo han sacado para todos los formatos imaginables y... Y ya dices, joder, necesito niveles nuevos, te bajas de estos WADs que hayan hecho otra gente, porque... Por cierto, te voy a preguntar, Aureal, en la polémica, en el debate este de los juegos más influyentes de todos los tiempos, que para mí estaría Doom, pero claro, hay gente que dice, no, es que antes que Doom estaba Wolfenstein y tal. ¿Tú cómo ves el panorama ese debate? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, si es por tema cronológico y por sentar las bases, pues sí, puedes decir Wolfenstein, pero yo creo que más influyente que Doom en el sentido del género, imposible. No, es que no hay ningún otro. Es que esto es una cosa que trasciende ya los límites del medio. Esto es un hito cultural. No, sí. Yo opino igual, ¿eh? O sea, que sí, pero para mí Doom es el que rompió realmente. O sea, todo el mundo quería hacer un Doom, no un Wolfenstein. Pero es como lo que hemos hablado antes, ¿no? De los survival horror, que Alone in the Dark salió antes, pero realmente el que destapó la botella e hizo que salieran 1000 clones más fue Resident Evil. Sí, o sea, a veces la verdad es que sí. Correcto. Y número uno, sorpresa. ¿Sorpresa cuál va a ser? Pues Cocaine Next Style, muy bien. Este, bueno, ¿qué puedo añadir? ¿Qué puedo añadir? Para que le he jugado la versión de PC. A ver, estuve demasiado tiempo con la beta, luego ya estuve con la versión full de PC. La versión full creo que pasó de las 300 horas. Joder. Tengo este juego también en PS4. Que en PS4 lo he jugado, no lo he jugado apenas porque se ve como se ve. Y también lo tengo en Xbox. Y en Xbox, pues lo mismo. Y sacaron un parche para que se viese mejor, porque no es un juego que entre por los ojos, la verdad pues se ha dicho. Yo eso sigo flipando contigo. Es que me parece una chusta. Chusta esto, tío, pero de mucho cuidado, ¿eh? Pues esto es un vicio absoluto. Esto es ponerte. Es que tiene un aliciente para mí que es el... A ver. Fastidiar. Es decir, esto, para que no lo sepa, esos juegos en MMO, hay servidores y tú te has hecho a lo mejor tu castillo con tu equipazo, con todas las armas y tal.
Y lo que mola es, hay unas horas en las que puedes atacar el castillo de alguien que lo haya dejado por ahí y tienes que farmear recursos para encontrar explosivos, para hacerte un hueco en el castillo y robártelo. Y es muy peligroso porque muchas veces esa fortaleza es de gente que está jugando en grupo y se enteran y van a por ti porque queda tu rastro de quién ha sido el que ha saqueado el castillo y tal esto y no... Y eso es apasionante, ¿no, Aureal? Sí, eso es a mí me flipa, ¿no?, este género, pero fíjate que el Conan he estado siempre a punto, o sea, también es porque lo juego con colegas y como que no he terminado de convencer al resto, ¿sabes? No sé por qué, pero... No sabes por qué, ¿no? Pero le tengo muchas ganas, es un juego que le tengo muchísimas ganas a este Conan. Este juego, sobre todo, es un multijugador player versus player, es para jugarlo en grupo y lo que hago yo es un suicidio absoluto, jugarlo en solitario... es tentar a la muerte. Que incluso los jefes son muchísimo más duros si te enfrentas a ellos por ti mismo. Así que una pasada absoluta. Una cosa loquísima, sí. Esto. Bueno, sí, sí. De lo mejor de género, se podría decir, ¿no? Ese género que conoces tú también. Eso te iba a decir, correcto. En fin. A ver, Carlos, delítanos con tu ponzoña, que lo tuyo tiene que ser tremendo. No. Ya veréis, no. Que yo ha sido más, el descarrile a lo mejor ha venido más en mis últimos años, pero oye, en esta lista hay juegos... Hay calidad, ¿no? De culto incluso, diría, o incontestable. Lo que espero son juegos de culto, lógicamente. O sea, pero juegos que se llamen así, juegos de culto, este es uno de ellos. Juegos de culto número 2. No, a ver, en el número 10 tengo Tekken 2 de la PlayStation 1. A mí en esa época me flipaban los juegos de lucha y Tekken 2 fue el que más me gustó y realmente me impresionó muchísimo porque si os acordáis Tekken 1, vale, eran 3D y tal, pero estaban ahí... Yo estoy contigo, a mí lo he dicho muchas veces, parecía a mí morcilla, Tekken 1 me parecía un juego muy feo, claro. Lo digo así, claro, el Tekken 1 era un juego muy feo, de ver, ojo, de ver, Y este de repente dio un salto enorme y yo estaba, como te digo, que hace ya muchos años que no juego a juegos de lucha, pero en esa época era de lo que más me gustaba. Y bueno, le eché eso muchísimas, muchísimas, muchísimas horas, porque también es la época, ¿no? La época era pequeño, tenía a lo mejor 11 años, 12 años, no tenía un duro para comprarme juegos, entonces me regalaban este y me tiraba la vida entera. Y eso, era el típico que me cogía a Lau para hacer la tijereta todo el rato y en plan, el modo fácil, vaya, de jugar a este juego. Pero eso, es un juego que en esa época fue brutal y que tenía mis dudas de meter el Soul Calibur o este, pero yo creo que este le... Aunque el Soul Calibur me gusta más en todos los sentidos, pero yo creo que a este le metí más horas. De eso se trata. Bien, buena lección. En el modo práctica con los combos y tal, que al final... Me aprendía los combos ahí, pero nunca era capaz de hacerlo en un combate normal, ¿no? Pero bueno, tenías el gustillo de sacártelo entero y todo eso y, joder, para mí un juego que marcó un antes y un después, totalmente. Uh-huh. Después, en el número 9, Burnout Paradise de PlayStation 3. Pues ese juego que conozco a mucha gente totalmente enganchadísima a ese juego, sí, sí. Sí, tío, es que, a ver... el otro género que me flipaba también por aquellas épocas, aunque esto ya es la Play 3, pero géneros que ya no suelo jugar tanto es los de carrera. Y mis dos sagas favoritas es Burnout y Ridge Racer. Uh-huh. Y este me flipó porque yo nunca había jugado, y de hecho creo que es de los primeros, pero vamos, nunca había jugado un juego de conducción de mundo abierto. Eso de que tú te pudieras mover por la ciudad donde te diera la gana, en cada semáforo había un tipo de prueba, y al final consistía en rellenar el carnet, ¿no? Y había como diferentes tipos de pruebas, que eso me flipaba porque uh-huh. lo hacía mucho más divertido, ¿no? En las carreras podías tú elegir la ruta que te diera la gana, y eso era una pasada. Y después tenía el modo que a mí era el que más me gustaba, que era el Burnout, ¿no? El de hacer los choques, los takedowns, sí. y cargárselos a todos. Tenía un bici. A mí es el que más me gustaba también, con diferencia, sí, de hecho. Y este juego tenía una cosa muy graciosa, que si tenías la cámara de la Play 3, cuando tú le hacías un takedown a alguien en el multi,
Sé que todo esto es en single player, ¿eh? Pero simplemente digo esta anécdota. Cuando tú le hacías un takedown a alguien en el multiplayer, le hacían una instantánea en ese momento a la persona que le habías hecho el takedown. Entonces mucha gente se hacía en ese momento fotos, pues, haciendo una peineta, un corte de manga, y era súper divertido. Había otros que ponían a un oso de peluche jugando. En fin, la gente ya también buscaba la creatividad, sí. Pues, también. Es lo que está comentando Control, sí. Había cosas raras. Sí, pero estaba guay. A mí me pareció algo súper eso. Y después le he echado muchas horas porque, aparte de sacarme el carnet varias veces, me encantaba eso, poner una música de fondo y ponerme a correr por la ciudad como un loco. O sea, sin ningún tipo de prueba o sin ningún tipo de desafío, simplemente correr con el coche. Y eso. O sea, a ti eso siempre te ha gustado. O sea, todo para adelante. Para lo que viene a ser todo para adelante, esos juegos a ti siempre no te pensar, todo para adelante. Sí, sí. O sea, los M30 Simulator, a ti esos te parecen apasionantes, tío. Me parece bien, ¿eh? Después, en el puesto 8, que en realidad tendría muchas más horas si fuera multiplayer, pero solo pues, single player, tengo a Terraria. Menudo coñazo de juego, tío. Has metido esa basura, tío. 15º juego más vendido de la historia. Me suda el nabo. Me parece un puto coñazo de juego. O sea, te lo digo así de claro. Quería buscar un dato para agarrarme, por lo menos. Como diciendo, oye, no me gusta solo a mí, ¿eh? Le gusta a un par de tíos padres por ahí. Pero bueno, es una pasada de juego. Este sí que es una cosa para volverse loco. ¿Sí? Se desarrolló en paralelo con Minecraft y son súper diferentes. Y aunque me flipan los dos, sí, digo que aunque no te guste Minecraft... Me flipan los dos. Eres un puto sinvergüenza. ¿Te lo he dicho alguna vez? Me flipan los dos, dice el pavo. Me flipan, me vuelven locos los dos. Pero si no te gusta Minecraft, atrévete con este, atrévete, es mi consejo, porque tiene una progresión brutal, basada en bosses y tal, tiene una progresión increíble, una cantidad de contenido brutalísima y es una pasada de juego. ¿Y qué tienes que hacer? Pues di lo que tienes que hacer. Pues tienes que matar a todos los bosses, básicamente. Como bueno. ¿Qué tienes que...? Sí, sí, bueno, pero mientras tanto, que es que, tío, de pica, verdad... Pica, te craftea... Ahí, pica, es que me parece... Matas un boss, pues desbloqueas el tier de tal, bueno, pues ahora te lo vas a hacer, la armadurita, el no sé qué, o sea, exploración, crafteo, supervivencia, pero más, pues eso, más RPG que Minecraft, bastante más, por eso de la progresión y de la profundidad que tiene. No comprendo a la gente que juega a esto, tío. No te gusta el muñequito que tiene idea. Es que me parece una auténtica basura. Era precioso, el saboteur. No. Me parece que sinvergüenza, que hijo de puta ventajista, lo cual ya sabéis que me gusta, pero es que no me jodas. O sea, esto es una auténtica mierda. O sea, esto es increíble. Mierda. Esto es increíble. Y jugarlo con otra persona es una pasada, es brutal. ¿Qué te parece a ti esto, Aureal? A mí me encanta. A mí me flipa el muñeco que no tiene animaciones y parece que lo estás arrastrando. Al estilo de Carlos. Como pero mucho, que... admite dos frames. Como mucho. O sea, claro, lo típico de tit, y ya está. Minimalismo, tío. Si eso al final no es lo importante aquí. O sea, lo importante es todo lo demás. Y nada, eso. Juego recomendadísimo, aunque esta gente diga todas esas cosas, de verdad, ¿eh? Jugarlo, darle una oportunidad y está tirado de precio. Qué asco, es que asco, tío, qué asco me da, tío, de verdad. Atrévete. Atrévete, esa es mi... Después, en el número 7, FIFA 96 de la PlayStation 1. En esa época me gustaba el fútbol, era del Dream Team, del Barça, vaya. Y me flipó, me volví loco. Le pillé el truco este de tirar desde la diagonal, desde fuera del área, que era un truco, o sea, marcaba siempre, era imposible no marcar. Y entonces, pues... Me hice todas las ligas, la italiana, la francesa, o sea, me hice todos los torneos, todas las competiciones habidas y por haber, y es una pasada. O sea, quiero decir, ahora lo ves y es un mojón, pero a mí en ese momento me explotó la cabeza. Los dos únicos juegos de fútbol que he tenido han sido este y el 98, o sea, que no es una cosa que me agarrara durante mucho tiempo, pero es que eso, me flipó en su momento y era la misma época, 12 añitos y eso, mi abuela termina de ver Se ha escrito un crimen y tengo ahí 2-3 horas para darle caña a esto, ¿no? Y a jugarme la liga con el Milan. Ahí diciendo a la pobre que sí, que la mató el mayordomo, venga, fuera, abuela. Pues ya, bestia, además es que Se ha escrito un crimen, era todo siempre, ¿sabes? Por la cara, y era abuela, por Dios. Este episodio te lo he visto 8 veces. O sea, que tú eras de FIFA y no de pro. Sí, sí que me gusta. Te pega, tío, porque eres...
No, vale. Pero porque el Pro, realmente la época dorada del Pro es de PlayStation 2. Esto es previo, o sea, esto es anterior a eso. Ya cuando la Play 2... Bueno, ya... te lo cambio, o de ISS. Ese en la Nintendo 64 me gustaba muchísimo, era una pasada. Pero no sé por qué nunca lo tuve, lo jugué en casa de colegas y tal. Uh-huh. Pero... Es que se va para otro ranking, o sea, los juegos con colegas ya van para otro ranking, fuera de coña, para otro ranking. Pero esto es... Pues eso, yo en mi casita haciéndome todas las ligas, incluso algún partido realista a 90 minutos me hacía, ¿sabes? En plan de. ¿En serio? Eso terminaba 50 goles contra. Porque es lo que te digo, era absurdo porque siempre en todos los ataques yo marcaba gol porque siempre hacía el truco, en fin. Era súper machacón. Pero... O sea, que te lo pasabas de puta madre haciendo siempre lo mismo, ¿no? A mí, yo bien, con dos añitos, ¿no? Tío, yo no pedía más, la verdad. Como te he dicho antes, no pensar demasiado. Bien, me parece bien. En el puesto número 6. Uno que ha dicho Aureal, y por lo tanto ya no, como que está más aceptado en estos círculos, que es Skyrim. Skyrim me hombre, volvió... me vas a comparar, es que es un puto sinvergüenza. O sea, mete en el mismo saco la puta mierda que está metiendo encabezada por Terraria, que eso hay que ser sinvergüenza para meter esa auténtica basura, y me lo compara con Skyrim porque está más aceptado. Es que eres un puto sinvergüenza, te lo digo. Skyrim es muy mainstream, para mi lista, pero bueno, lo meto casi. Te jodes, o sea, a pesar de ti, es como lo de antes, cuando estaba jugando, ¿a qué estamos jugando? Estaba jugando a Hitman, que parece que pues, un poco mainstream, Hitman, ¿eh? Sin embargo, luego estás jugando auténticas mierdas de estas que me mueren a mí. De nada. Yo los juego, si están hechos por más de 5 o 7 personas, ya me ya parece joder, alarde, me parece alarde. que no sobra falta. Gente aquí, ¿no? Como funcionarios, sobra gente. Y de Skyrim simplemente, bueno, lo jugué también en 360. Y comentaros simplemente una anécdota que me pasó que me rompió la cabeza. Yo no estaba muy acostumbrado a jugar juegos así de rol tan de este rollo, aunque sí había jugado Fallout 3. Y a las 6 horas de juego, 7 horas de juego, pues me di cuenta de que todos los NPCs me huían. O sea, yo llegaba a una aldea y salían corriendo, pitando, y entonces no podía hacer las misiones y tal, y estaba rayado. Digo, tío, tengo un bug, todo el mundo habla de que este juego está roto, de que tiene un montón de bugs, yo me lo estoy pasando de puta madre, pero puede que sea un bug, tal. Y resultó que tenía vampirismo. Bueno, la odisea que yo monté sin guías ni hostias para quitarme el vampirismo fue una aventura alucinante y eso se me ha quedado en el corazón. Te ha marcado, eso te ha entonces, marcado ya. Pero es que fueron horas, tío, porque es lo que te digo, no fue por mi cuenta, el tío que te hacía el ritual estaba al otro lado del mundo y yo todavía esa parte ni la había explorado y fue alucinante porque es lo que te digo, me impedía avanzar en otros sentidos porque la gente me tenía miedo porque era un vampiro y me flipo. ¿Qué sería, eh? Tenía que jugar más de noche porque de día mi personaje era una mierda, no sé qué, y eso me marcó muchísimo y lo tengo ahí el 11 del 11. Se te nota, ¿eh? Te quedaste. Y como vampiro podía... de las pocas cosas que no probé. Había un DLC, Downward, creo que era, que estaba centrado en el vampirismo, y en este juego, creo que en Oblivion como que tenía más chicha ser vampiro, pero aquí, bueno, pues de noche eras más rápido, creo que tenías más fuerza, tenía algunas cosas positivas. Pero sí. Antes de llegar al DLC, no, como que tampoco compensaba mucho hacértelo. Y eso, a este juego, pues habré llegado a las 300 horas de juego, porque no solo me lo pasé sin más, sino que luego también lo he jugado en varias plataformas, lo he jugado en PC y me flipa. Además de estos juegos también, fíjate, yo siempre jugaba con el sonido de la tele y mi mujer me regaló unos cascos en esa época. Y flipaba con el sonido 3D, tío, lo de ir por ahí explorando y de repente escuchar una cascada a tu derecha, la banda sonora, que es una absoluta brutalidad. Pues eso, aparte de que el juego es muy largo y tiene muchas cosas que hacer, la verdad es que le dediqué un montón de tiempo al modo contemplativo, simplemente por entrar en White Room y volverme loco con la banda sonora y con el niño que te mira con cara de pan, ¿no? Y una pasada. Y dejo hablar de Skyrim para... Mi puesto número 5, No Man's Sky. No Man's Sky. Madre mía, tío, no podía faltar esto, ¿eh? Un juego que me flipa, tío, un juego que me ultra flipa. Confío en que sea No Man's Sky actual, no en su día. Los dos. Yo defiendo la 1.0 en la que no había nada que hacer. La 1.0 era un puto coñazo. Pero un puto coñazo. Bueno, si es que eso te mola a ti, si es que se juega hasta Terraria y esas putas mierdas, si es que te mola esto. ¿Sí? A mí es un juego que me voló la cabeza desde que se anunció. Sé todas las historias, todas las polémicas que hubo, sé que
se exageró y se mintió en muchos aspectos, que después el equipo con decenas de expansiones lo ha, como, ¿no? Se ha sabido resurgir el título y ahora mismo es un juego querido, pese a todo el odio que tuvo de lanzamiento. Pero es un juego que hace cosas que ningún juego hace. Entonces me flipa. Me flipa en ese sentido que un juego con un equipo tan pequeño pues haya logrado cosas, y no es por nombrar a Starfield, que no tiene vuelo atmosférico, porque hay otros juegos que tienen vuelo atmosférico. Pero consiguió cosas, ¿vale? Que son cosas muy experimentales, quizá, o cosas que no les interesan a nadie. Como correcto, el, sí, esa es la clave. Como que la clave de este juego es esa, que no le importa a nadie nada. El audio de los NPCs, de los bichos, este genera proceduralmente dependiendo de su estructura ósea y de su tamaño. El hecho de que la música sea procedural. hay muchísimos aspectos en los que me parece un juego súper, súper, súper especial. Y lo he jugado cientos de horas en solitario y también otro tanto en multijugador, obviamente. Ya hace medio año así que no lo juego y estoy... O sea, sé que... Estás nervioso, supongo. No, le han metido un montón de cosas nuevas, entonces estoy deseando. Pero en serio, sé todas las cosas, sé que mucha gente lo odia y demás y no pasa nada, pero de verdad yo soy un completo enamorado de este juego. Yo ahora mismo, por lo que dicen, no tiene nada que ver. Y ahora creo que es un juegazo real. Pero no, ahora, ahora de hecho el problema es que si entras de cero te abruma. Porque claro, tiene tanto contenido, tantas mecánicas, tiene varias incluso líneas argumentales ya o campañas, ¿no? Ya no, que la primera versión salió sin campaña siquiera. Sí, sí. Ahora tienes varias, yo de hecho he jugado cientos de horas y hay muchísimas cosas que no he hecho del juego. No te digo ya de profundizar, sino que ni siquiera las he probado. O sea, es una pasada y si te gustan los juegos de ciencia ficción, espaciales, sin que tengan que ser simulador, como el Elite Dangerous, ¿no? Ese tipo de juegos, yo los recomiendo un montonazo, sobre todo a día de hoy. Obviamente en la 1.0, pues te tenía que flipar mucho, pues eso. Recoger minerales, básicamente. Los cimientos del juego, la base del juego, ¿no? Pero en fin, pero a día de hoy lo recomiendo muchísimo. Madre. Vale, entramos ya en el top 4 con Animal Crossing New Leaf. Dios, se ha metido en Animal Crossing del hijo de puta. Madre mía, chaval. Animal Crossing New Leaf de la 3DS. Madre mía. No fue mi primer Animal Crossing. Mi primer Animal Crossing fue el de la DS, pero no lo entendí ese juego. De hecho, lo revendí. Porque jugué unas cuantas veces, no entendía, digo, joder, esto es un juego sin objetivos, no hay nada que hacer, qué rollo, y lo devolví. Correcto, es buena definición de Animal Crossing. Me quedé ahí, donde tú estás ahora, pero cuando salió el de la 3DS, no sé por qué, me volví a animar y tenía cositas que me llamaban la atención, y es un juego que me enamoró y me flipó. Le dediqué tantísimas horas, y os digo, más de 400, porque jugué todos días de un año, y jugaba como mínimo una hora, o sea, que más de 400 horas le eché. Y como anécdota os digo que la que es hoy mi mujer, pero bueno, cuando era mi novia, estábamos en Granada, y esto pasaba muy habitualmente, estábamos en casa de unos colegas, y yo de repente le decía, oye Eva, tenemos que irnos a casa. Y me decía, ¿por qué? Y yo decía, porque he quedado con Paquita, la oveja. Y entonces, ¿la qué? Con la oveja. O sea, tú oveja, ha dicho. Claro, tú puedes quedar con miembros de tu pueblo, que son NPC, no son gente online ni nada. Pues yo me tomé tan en serio el juego, os lo juro, que aunque estaba fuera de casa viendo un partido con unos colegas o lo que sea, yo decía, oye, alto. Además, soy tan tonto que las portátiles solo las uso en casa, pero así soy. Y les decía a mis colegas, lo siento. Y en este caso, a la que ahora es mi mujer, que no sé cómo aguanto ese tipo de cosas, ¿no? Que le dijera, hay que ver a Paquita, que le he hecho un regalo, quiero ver su reacción, para ver si la sinergia va para arriba y demás. Así que eso, un juego flipante con mucha... Un juego flipante. Si tienes que... definición de Animal Crossing, un juego flipante. Recomendadísimo, además, ¿no? También te digo, no he jugado al de Switch porque le eché tantísimas horas a este que, bueno, ya quiero jugar a otras cosas, pero también es verdad que me parece un juego muy desaprovechado. O sea, tiene muchísimo potencial y Nintendo a veces, lo que le pasa, ¿no? Que hace las cositas un poquito, las hace súper medidas y súper bien, pero bueno, hoy día un juego de este tipo,
wholesome, que se suelen llamar y demás, pues este tipo de juegos tienen muchísimas posibilidades para meterle mucho más crafteo, de creación, construcción y demás. Qué asco, todas esas palabras me dan asco, tío, me asquean todas, todas y cada una de ellas. Suena mal, de hecho, ¿no? Pero digo, verdad, es repugnante. Es un, vale, es y llegamos un repugnante. Al top 3. Llegamos al top 3. Dios mío, tío. Mi top 3 es un juego que ya he comentado aquí varias veces. Y de hecho, creo que alguien... Bueno, no lo habéis metido. No sé si lo habéis metido. Bueno, sí, Sergio lo ha metido, que es el Mario 64. Digo, adiós. Primer juego con el que me obsesioné. No el primer juego que me vicié, sino que me obsesioné, que me acostaba y me despertaba pensando en él, en cuántas estrellas llevaba, y en pasármelo otra vez y otra vez y otra vez. Igual tengo todas las versiones que se han sacado de él y me flipa, tío. Es otro juego, pues como comentaba antes Aureal con otros, ¿no? De estos que revisitas y te vuelves a pasar o dices, a ver cuánto tiempo tardo en cogerme las primeras 70 y me lo sé de memoria y vamos, es una pasada. Y es eso lo que decíamos, ¿no? Sobre todas las cosas, el control del personaje es de otro planeta. Y nada, de mis juegos más queridos de toda la vida, mi primer juego de Nintendo 64, obviamente. Muy bien, vamos, vale. Con esto no hace falta, o sea, hace falta algo más para redimirte, porque vaya pedazo de mierda de lista. No, pero ve, meto Mario, meto... Espera, que quedan dos. Algo más de Nintendo, el Animal Crossing es de Nintendo, quieras que no, por cercanía. A ver, yo he de reconocer que The Watch No Mori, el primero que salió en 64 y tal, tenía... Era muy feo, lógicamente, era muy poligonal, pero tenía su gracia, tenía su aquel, por así decirlo. Va. Pero es que luego, tío, eso de no hacer nada, o sea, la nada, o sea, de ir a cazar, ir a decorar tu puta casa, o sea, si es un coñazo decorar la tuya, imagínate una puta mierda, ponías un cuadro, hablar con gente para nada, coger, o sea, Tiene la magia de que el juego cambia, que lo juegas en otoño y es Halloween, pues de repente el evento, o sea, para gente a lo mejor que no está acostumbrada a jugar a MMOs o juegos con eventos en tiempo realidad, joder, eso mola un huevo, tío. Por cierto, totalmente en contra de la gente que mueve el cronómetro de la consola para acelerar los eventos del juego, me parece lo peor. En el puesto número 2, que si valiera el online sería el número 1, pero... Bueno, no vale. A ver. Es Minecraft, juego que he mencionado antes. Y posiblemente el mejor juego jamás... De la historia, el mejor. Me encanta. Estaba mirando tu cámara, quería ver tu cara en ese momento. Qué puto sinvergüenza. O sea, es que lo más triste es que lo dice... Lo digo en serio. O sea, jugada es auténtica basura, tío. Es increíble este juego. Estoy a punto de desconectarme. O sea, te lo digo totalmente. Arrancar el cable. Las posibilidades que te da son infinitas. Yo no se entiendo, tío. Perdona que te... Bueno, ¿qué coño? Te jodes si te interrumpo y tal. O sea, ¿por qué te divierte esta auténtica mierda? Que encima es un juego feo de cojones. Me parece precioso. No sé, tío. Aureal, ayúdame, tío. O sea, te lo digo de verdad. Y esto no lo... Vamos, me voy a morir sin jugarlo. Lo tengo claro. Pues... Yo le he jugado. Ojo, que yo le he jugado pues esta mierda. Cosas, y a Terraria también. Y es una auténtica basura. El Conan la bebe directamente de Minecraft. Perdona que te diga. Pero bueno. Como cualquier survival de las últimas generaciones. Toma. Es verdad. Pero bueno, el caso. Me flipa este juego, le he echado muchísimas horas. La primera versión que jugué fue la de 360, pero tengo todas las versiones. Es el juego que más veces me he comprado en mi vida. Lo he jugado en todas las versiones, pero en la que más lo he jugado es en la de PC. Le puedes meter mods y demás. Es la versión más interesante por eso. Claro, es cierto que a día de hoy hay otros Survies que han evolucionado y que ofrecen muchas más cosas. ¿Cómo la ha llamado? Survies. Bueno, supervivencia, juegos de supervivencia. Ya, hasta ahí lo he cogido, pero no llegaba. O sea, el argot mío de este tipo de mierda no sabía. Me he quedado espantado, sí. Pues, es cierto que a día de hoy, pues como han salido muchos imitadores, pues hay juegos con mucha profundidad de este género y demás. Pero si tienes en cuenta pues todo el contenido creado por la comunidad, que es una de las bases importantísimas. Otra cosa que me da mucho asco, eso me da muchísimo asco, también te lo digo. Contenidos creados por la comunidad y tal. Yo no aplaudo a la desarrolladora, yo aplaudo al juego. Entonces, si el juego me permite jugar a todas esas cosas que han creado todas esas personas, a mí me encanta. Yo no estoy diciendo que Mojang sea el mejor estudio, estoy diciendo que Minecraft es el mejor juego. Que hasta me río ya solo decirlo por las caras que pone.
Pero bueno, una pasada. Ay, qué pavo, tío. No necesita presentación, juego más vendido también de la historia. No quiero decir que por esto sea mejor o peor, pero bueno, es algo que es interesante, joder. Es súper interesante hecho, como juego, sí. Solo ha conseguido un juego, ¿no? O sea, estoy viendo el vídeo, tío, y me parece una basura, tío. O sea, una puta mierda. Digo, a ver, si en el Nether, tío, cualquier cosa que toques te puede matar, la lava, que si los Wither. La lava, dice. La lava te refieres a los cuadrados esos asquerosos, tío, naranjas y rojos, ¿no? Claro, tío, pero como siempre, yo qué sé. Si es un juego especial y diferente, pero que de verdad que yo creo que la mayoría de la gente que le diera una oportunidad le sorprendería. Porque sí, ese que de entrada no atrae, como no tiene un objetivo fijo, ¿no? Es un puto coñazo de juego y feo, es un coñazo feo. Ya está, pero vamos, y, tu línea tampoco. Y nada. La lava, tío, es que es repugnante, tío. Le dejo y va saltito en la lava. No, claro. Mira, pero es que mira, todas las pegas que le veáis son las cosas que después son cuadrados, tío. Parece el Tetris. Parece una pizza, pocha. Ahí va avanzando. La lava avanza lenta, ¿no? Es como el agua. Sí, va como el Tetris, es lamentable. Prácticamente realista. Yo solo veo prácticamente realista. Pero en fin. Es el realismo aureliano, correcto. Le he echado muchas horas al survival, le he echado muchísimas horas al creativo. Simplemente me acuerdo que le regalé a mi sobrino un mundo inspirado en Mario, que estaba lleno de esculturas gigantes de Mario, de Peach, de Luigi. Tenía hecho como montañas rusas que recorrían todo esto. O sea, me flipé, le eché muchísimas horas. Y después, pues también a todo el tema de mods y demás. Me encanta, me flipa y no podía faltar. No podía faltar, es que sinvergüenza, tío. Es una cosa impresionante, tío. Ahora, ¿dónde se ve el número uno, tío? El número uno me da vergüenza, para que lo veáis. Y ya, si me da vergüenza a mí... No. El número uno me da vergüencilla, pero hay que ser... Hay que ir con Google. Claro, hay que ser honesto, ¿no? Me he ido a la lista de Steam y he dicho, ¿a qué juego le he hecho más horas? Y después, aparte, los que recordaba, ¿no? De Nintendo 64 y tal. Y que sean single player, claro. Sí. Entonces, pues, con 1.527 horas... ¡1.527 horas! Tengo el Cookie Clicker. ¿El qué? Cookie Clicker. ¿Cookie qué? Hostia, no quieres saberlo. No quieres saberlo, me gusta. Sergio, vete con los gatos. No voy a decir, o sea, no es un gran juego, o sea. Vale, pero es el juego al que más horas le he echado, joder. Es hora de cenar, no quieres saber este juego, cómo es, de verdad. Ponga ahí un vídeo. Es que es difícil de explicar. Bueno, es un Idle Game, que son estos juegos. ¿Un qué? Un Idle Game. Juegos que tú no prácticamente. Que no hacen nada, ¿no? Entiendo, ¿no? Nada, prácticamente. Tú lo dejas y él solo. Ahí está. Mira, solo la juega. Galletita. Ese es el juego, exactamente. Entonces tú vas clicando la galleta y con las galletitas. O sea, tú clicas esa galleta, ¿no? Entonces eso hace que hornees galletas. Y con las galletas que horneas puedes comprar, pues, abuelas que te ayudan a hornear más galletas, un templo, un montón de cosas, un montón de edificios que lo que hacen es multiplicar el número de galletas que haces por segundo. Aquí la fricada es intentar llegar al máximo de galletas por segundo. Va a ahorcarse en cualquier momento. Me parto la polla. Qué vida tan sumamente ridícula y asquerosa que tiene este pavo, tío. Madre mía, 1.500 a un clicador de galletas, tío. Es que es horrible, tío. Lo sé, me da hasta vergüencilla, por eso digo, pero es que es lo que hay. 1.527 horas. Bueno, lo tengo abierto ahora mismo. Y de hecho... 1527, de hecho está jugando. Juro por Dios, lo tengo abierto ahora mismo, porque lo tengo abierto... pero he de decir, porque mucha gente dirá, no, hace trampa y a lo mejor lo deja FK o por las noches, y no, nunca he hecho eso, porque me parece una gilipollez gastar luz para pa eso. O sea, a eso te parece una gilipollez, pero dedicarle, ¿cuántas? Claro. 1.500 horas, que será, yo que sé, un año o algo así. No sé desde cuándo lo tengo, no, a lo mejor hace un poquillo más, año y medio o 2 años lo tengo, el juego. En 2 años le han metido 1.500 horas a esta pedazo de mierda. Sí. ¿Me lo estás diciendo totalmente en serio? Sí, o sea, puedo pasar captura por Twitter luego, pero es lo que hay, tío. Chaval, está loco. Ojo, esto, esto lo digo totalmente en serio. Yo, si esto fuera como las películas estas de ciencia ficción y tal, Minority Report y tal, yo te encarcelaba.
prisión preventiva, te lo digo totalmente en serio. O sea, estás mal de la cabeza, o sea, es mal real, o sea, que necesitas ayuda psicológica real. O sea, es un... O sea, que o sea, lo único que haces en este puto juego es darle a la puta galleta, tío. No, o sea, tú le das a la galleta, pero después tienes máquinas que hacen que no tengas que estar ahí todo el rato clicando. Que pero, ya lo hacen por ti. Pero fijaos, claro. Mira, para que veáis, son las pruebas del delito, tío. Es que esto es la polla. Esto os lo juro que no lo tenía pensado, ¿eh? Pero mira, yo tengo este ratón que es la polla, ¿vale? Pues en vez de usar este ratón, uso este con cable, que este de hecho es wireless, para no cargarme el bueno, porque como le doy, o sea, yo ya tengo una técnica de cliqueo que no. Tienes una técnica brutal. Lo hago con las dos manos al mismo tiempo y hago dos pulsaciones con una mano y otra con el otro. O sea, yo madre me vuelvo mía, loco. Chaval, ahí. Que está loco, tío, está entonces, como una puta cosa. Este ratón tío, lo madre. Uso solo por este puto juego. O sea, estoy lo del scroll no me va bien y estoy deseando cambiar, tío. Lo que pasa es que no me quiero cargar. Voy a cargar el ratón con las galletas. Total. Y esto tiene, o sea, llevo con este ratón desde Navidades o así, que es la polla, ya. Mucho mejor que el otro, pero. Por hacer el conteo, has dedicado 62 días de tu vida, 24 horas cada uno, a jugar a esto. Sí. Madre mía. Y me gustaría, bueno, me gustaría deciros cuántas galletas por segundo hago, pero es que es un número tan absurdo que no sé ni leerlo. A ver si aquí. Madre mía, tío. No lo sé decir ahora. Pero bueno, pero una brutalidad. Sí, es que es una locura. En fin. Y ese es mi top 1. Pues nada, chico, no sé, tío. Yo no conozco a gente tan profesional. O sea, conozco a algunos, pero que te puedan ayudar realmente no conozco a nadie, sinceramente. O sea, me parece un bochorno. O sea, esto es a lo mejor un pastelero quizás puede ayudar con el tema de la galleta. Madre mía, chaval, tío. Es que me he quedado flipado. O sea, no conocía el término. O sea, los surbis... Sabía, o sea, cuando lo ha dicho, pues, sabía... Era una serie que veía yo de pequeño, que estaba muy bien, unos dibujos o algo así. Pero bueno, lo puedo entender, de Survival Survival acaba hasta, vale, no conocía, pero los Idle Games, no conocía esa terminología y la puta galleta... Está muy guay, porque te puedes ponerla una peliculita en el otro monitor, no sé qué, tal, pero tú vas aquí gestionando tu fábrica de galletas, tío, y vas... Más, lo que se viene, claro, o sea, a ti te gusta aprovechar el tiempo. Bueno, yo hay veces que he tenido que cerrar la puerta del despacho porque mi mujer decía, pero esto por los clics, porque por la noche y me decía, tío, pero en fin. Madre. Claro. Pero en fin, este no lo recomiendo, pero. Pero bueno, que sí, es un puto sinvergüenza, tío. Es acojonante, o sea, es insuperable. Es no sé cómo decirte. O sea, haces bueno a Aureal. O sea, Aureal es Dios. Es el dios en la tierra, es los top, comparado con la es denigrante con la mierda que juegas tú. Horas y horas de tu asquerosa vida, tío. Pues, 1500. Me parece 1500. Bien. 1527. No, ya 1531. Porque claro, perdona. Desde que claro, en el programa, cabezas, claro, tienes que hacer también tus historias. Porque 1531, claro, estás ahí. Madre mía, tío. En fin, pues nada, que... Es que no sé qué decir. Y me faltan un montón de logros. Llevo solo el 80% de los logros hechos, tío. O sea, que es un juego para los muy cafeteros, logros, tío. Para los muy cafeteros. Pues nada, que la semana que viene más. O sea, no sé dónde estará aquí el amigo, tío, pero yo me he quedado muy flipado. Te lo digo de verdad. Aureal, ¿tú cómo estás? Yo estoy flipando. Te lo digo de verdad. O sea, lo de la galleta. Oye, me ya, he quedado... Yo creo que ya, no sé, te tiene que patrocinar Cuétara o algo así, o regalarnos unas galletas. Me siento mal. Porque... Es que Minecraft es GOTY. Mira que le tengo asco en comparación a esa puta mierda de la galleta. O sea, es una cosa. La galleta. Que... No vas a ver una galleta igual. Me siento mal, tío, porque muchas veces pues, insultáis juegos que juego, ¿no? Y que me gustan, pero esta vez he visto auténticas caras de preocupación. Sí, real. Hombre. Sí, sí. Hombre, es que lo de. Me he sentido mal, tío. O sea, me he sentido de verdad mal. En fin, pero, pues en fin. Nada. Cada loco con su tema. Tú claro. Tú entre los simuladores estos de M30 y el Chips Ahoy Simulator este, o sea, es una cosa ya de tres pares de cojones, ¿no? O sea, madre mía, pero bueno. Pues nada, que la semana que viene más, en lo que te digo. ¿No? Sí, no sé, sí es posible, no sé yo. Sí. No sé, me he quedado un poco tocado y un poco preocupado realmente por la... Pero bueno, ven, habrá madre que hablar con profesionales y esas cosas. Nah. Un placer, Aureal, Carlos. Que no sé qué decirte. Sí, hasta luego. Y madre yo mía. Te iré a visitar. Yo te iré a visitar. No te preocupes. A la fábrica de Fontaneda. Va. Sí. Cuenta
cuenta conmigo, o sea, no te preocupes. Y nada, si necesitas algo, bueno, a mí no me llames, pero Aureal a lo mejor sí se dispone a ayudar. Se presta Control, Control parece un tío apañado también. Sí, puede ser, no sé. Sí, bueno, es que Control está preocupado también, ¿eh? Es que nos hemos quedado preocupados. Sí, es que lo he notado. He notado la vibra. Sí. Se nota, sí. El próximo ranking no va a ser un top, va a ser una intervención a mí, ¿no? O sea... Posiblemente. Posiblemente. O sea, hasta a mi gato le noto raro, si tal. Algo se huele. Ya sabes que los gatos perciben estas cosas, las perciben. La perturbación en la fuerza. Ahora olía las galletas, sí. En fin, pues nada, que lo que te digo, la semana que viene más. Y nada, un placer y, en fin, nada, con Dios y esas cosas. Vale. Adiós. Un abrazo. Chao. Chao.